Pues el día de hoy está conmigo un gran guitarrista y una de las charlas más esperadas del canal, César López el Vampiro, mi hermano, ¿cómo estás? Pues muy contento, muy halagado con tu invitación, mi querido Javier, ya está en el súper, ayer fui al súper aquí, yo vivo aquí en Los Ángeles, Ajá. fui aquí al súper y hay un, un señor que trabaja, un chavo pues que trabaja ahí, y me dice, oye, ¿cuándo te voy a entrevistar Javier Paniagua? Ya pues mañana... <laughs> Ah, pues sí, pues ya es hora de que te entreviste. No, mi hermano, y al final del día quiero agradecer a la gente porque pues, la gente fue la que metió pues, ahí presión para que se hiciera. Porque te escribí y todo el mundo empezó a escribir de sí, vampiro, rífate, rífate, ¿no? Y yo sé también que tú eres alguien que no le gusta dar entrevistas. Y, y bueno, quiero que sepas que esto más que una entrevista es una plática, amigo. Y no sabes cómo aprecio que, que te abras. No, pues muchísimas gracias. Lo que pasa es que también como tengo mi, mi programa de YouTube, que se llama Tengo otros datos, y es todos los días, entonces como que ya, o sea, como que aventarme más tiempo en el teléfono, menos más qué flojo soy, ¿verdad? Pero es que también como tengo la niña, pues quiero estar más tiempo con ella y eso. Pero no, no está, está, de, está de, de pelos estar aquí contigo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, vampiro? ¿En qué andas ahorita? ¿Cómo van los proyectos? Por favor, cuéntanos. Pues estamos con este proyecto de Metamorfeame que, que tuvimos el honor de que estuvieras con nosotros el viernes pasado ahí en la Ciudad de México. Y ya estábamos cumpliendo casi dos años. Eh, yo empecé con, con Federico Fong, que, eh, que también fue bajista de Jaguares, el, el primerito. Empezamos a tocar canciones de caifanes jaguares acá en Estados Unidos. Porque o sea, hay mucha gente que está pidiendo el regreso de Jaguares y, y son canciones que... A mí me gustan mucho la, las canciones que compone Saúl, para serte honesto. Las disfruto mucho tocarlas. Y dije, pues vamos a tocarlas. Y ya dijimos, vale, pues empezamos. Después nos contactó el Banacho, uh -huh. el cantante ahí, que, que quería que yo fuera a hacer unas tocadas en Morelia. Y le dije a Fede, oye, pues vamos, ¿no? Yo me, llevé, yo me llevé al Fede y Banacho se llevó a Martín. Y dije, pues vamos a ver qué pasa, vamos a calarle. Y, y nos gustó mucho, nos gustó mucho cómo está la vibra, todo. Y desde entonces, pues poco a poquito, y pero bien bonito, porque este, es como un crecimiento orgánico. Y eh, yo ya me he tocado estar en diferentes proyectos. Y luego luego sientes cuando algo está funcionando, cuando tiene apoyo de la gente y solito va creciendo, claro, también con esfuerzo y dedicación y disciplina y todo eso, pero luego también hay otros proyectos que aunque les metes lo mismo, no dan, o sea, es, es algo chistoso. Mira, al final de cuentas hay, hay, la, la fórmula del éxito, la fórmula del éxito yo la tengo, mi querido Javier. A ver, venga, ahora sí que como dicen, escupe, Lupe. La fórmula del éxito, pues son las canciones, son las canciones, es, es, es. Eso es lo que abre las puertas, ¿no? La, la, la mayoría de, la, de los grupos enormes o artistas enormes que tenemos, pues eran desconocidos en un principio, obviamente, ¿no? Y lo que les van abriendo las puertas son las canciones. Y, y yo por eso les tengo un profundo respeto a los compositores. Es algo que, es, híjole, es como divino. No sé, no sé de dónde venga, porque eso no se aprende. ¿eh? Igual sí lo puedes desarrollar y pulir. Pero eso es algo que se trae, eso es algo impresionante, no no, no, no sé. Yo cuando escucho, por ejemplo, las canciones de Manuel Alejandro, ¿no? ese disco de, de Manuel, ese primer disco de Manuel, son grandes canciones, ¿no? O las canciones de José José, Juan, Juan Gabriel, ¿no? Y pues en México tenemos a Saúl Hernández, para mí es un gran compositor, él va a pasar a la historia, él, él, ya, él ya va a pasar a la historia, ¿no? Está, ahorita está vivo, afortunadamente, va a durar muchos años, pero él va para allá. José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, va para ese lado. ¿no? Sí, no, Saúl es un tremendo. Oye, Vampiro, y quiero agradecerte por la invitación. Eh, de verdad, tocaron increíble. O sea, sí traen un punch muy, muy bueno. La verdad es que me gusta mucho cómo toca Martín la batería. Eh. Toca muy bien. este, Y dieron un showzazo. Y neta, quiero felicitarte porque. Eh, digo, aparte tuvimos ahí el chance de platicar un rato y se puso bueno ahí con Kenny también, y, y fue un fue un gran evento. Muchas gracias por la invitación, hermano. Oye, mi vampiro, a ver, empecemos por el principio, ¿por qué te dicen vampiro? ¿De dónde viene el apodo? Eh, ¿Cómo surge? Fíjate que cuando yo estaba adolescente, <laughs> me ponía a practicar en las noches. Yo no tomo café, fíjate, ¿no? nunca tomo café, pero yo tenía mi nana, mi nana que era Coco, y Coco este, siempre se, se preparaba su cafecito, Entonces yo me, pues yo me servía de su cafecito como para aguantar, porque cuando estás chavo, pues ya sabes que los amigos, en ese tiempo no había celulares, era el teléfono de la casa, pero pues te están hablando y te invitan acá, te invitan allá, este, estás chavo y no te dejan practicar en el día. Entonces yo practicaba en las noches, pero pues por lo mismo he practicado en las noches donde levantaba tarde. Entonces tengo un amigo que es el, el chino Inda, él es el fue bajista de, de Montana, lo que fueron los rostros ocultos. Bueno, él es, el, él es el bajista de los Rocking Pills, de los clips, los de la canción del final. Uh -huh. Esa canción famosa, pues en realidad no, no es de los rostros, es de Cala, sí pero es del grupo anterior que estaba Cala, que estaba con... Con el chino Inda, Entonces él hablaba a la casa y mi mamá le decía: No, pues está dormido, onda 11 de la mañana, ¿no? Y dice: Oye, pues pareces vampiro. Y de ahí se quedó lo de vampiro. Y luego, imagínate que un día estoy con el Cala y me dice: Oye, estoy hablando con, con el chino, no lo quieres saludar. Ah, pásamelo. Y me lo pasa y dice, hola César, digo, oye, no. Da, ya no, güey, pues después. Ay, no de, después de que todo el mundo me dice el vampiro, güey. Después de que tú fuiste el que me pusiste vampiro. ¿Qué me a decir, César? Oye, no. <laughs> Qué buena historia, mi vampiro. Oye, y sé que eres vegetariano, ¿verdad? Yo soy vegetariano. Nunca me gustó la carne, fíjate, desde, desde chiquito. No creas que en mi casa haya vegetarianos, más bien yo era como el niño raro que mi mamá buscaba la forma de que, pues ella en su preocupación de que necesita la carne, pues con la forma de, de que me la comiera, de mis recetas diferentes, y pues yo creo que en ese tratar más le agarré mala onda, y luego ya me vine a enterar de que pues no, no estaba tan raro, o sea, hay, hay más gente que, que no come carne, y pues vivimos bien, <laughs> a gusto. Oye Vampiro, ¿y en, y en tu casa, o sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos son? Este, cómo fue toda esa parte de tu vida. Pues mira, yo tengo eh, un hermano, él me gana con dos años, y tengo unos, tengo medios hermanos que tienen, eh, una que tiene ocho más, uno diez más, y el otro doce años más. Entonces ellos ya estaban como en, pues que te diré pues estaba la diferencia era grande, y, y siempre era como, pues ellos ya traían carro, por ejemplo, ¿no? <laughs> y traían otras ondas, El, mi hermano más grande, él traía la onda de, de ser ateo, por ejemplo, y yo de chiquito, pues todavía como que no me cuadraban, no me empezaban a cuadrar las cuentas de la religión, y con su influencia, pues con más ganas le empecé a cuestionar más las cosas, y... Y sí, hasta la fecha sí creo que hay algo espiritual, pero, pero me mantengo. Creo que las versiones de los dioses que manejan, pues ninguna me gusta, ¿no? No creo que sean <laughs> unos dioses ideales, ¿no? Sí creo que hay algo, pero, pero no, definitivamente. Fíjate que las religiones uh, suenan bonito y pareciera que pues son inofensivas porque todas buscan el amor al prójimo sin embargo yo creo que sí son bien peligrosas ¿eh? yo creo que son de los de las organizaciones más peligrosas que hay por el por una sencilla razón o sea si tú crees que Dios te da todo lo que tienes obviamente puedes dar hasta la vida por él uh -huh. pero si hay otra persona que tiene otro Dios y también está dispuesta a dar la vida por él híjole un pleito entre esos dos es muy peligroso. Y las grandes, las, las guerras más grandes en la historia de la humanidad han sido por religiones. Sí, en nombre de las religiones o, o de, de distintas creencias, ¿no? Si lo quieres ver así. Tú acuérdate en la guerra del Golfo, ¿no? Yo recuerdo que estaba Saddam Hussein, en nombre de Dios estaba ahí este, en la guerra, ¿no? Y George Bush también, en nombre de Dios. Y Osama Bin Laden en el nombre de Dios, todos estaban en el nombre de Dios. Sí, sí, cada, cada quien con su respectiva concepción de su Dios, ¿no? Así es. Y, y eso divide, ¿no? De alguna forma divide en automático, ¿no? O sea, yo, entre los mismos, por ejemplo, en, en nuestro país, es el catolicismo es el que, el que más predomina, ¿no? Claro. Sin embargo, hay, hay ciertas ramificaciones que es el mismo Dios, que es Jesucristo. Y están peleados, o sea, están, o sea, antagónicos porque no, es que yo creo que, que bajaron tres ángeles y el otro cree que bajaron cuatro y el otro que bajaron dos y no se ponen de acuerdo y, y ese es un problema, ¿no? Sí, fíjate que hablando de eso, de, de la religión, ayer platiqué con Arturo Ibarra y mira que Arturo, sabes que es una persona sumamente espiritual y él me dio una perspectiva bien padre de, de eso y justamente me dijo, las religiones son muy malas, la espiritualidad es lo bueno. No, y él me decía, yo en mi caso, pues bueno, mi espiritualidad es, es Jesucristo, ¿no? Pero, pero justamente profesa bajo eso de, de que la religión es, pues, la religión es algo muy imperativo, ¿no? Es correcto. Arturo Ibarra fue mi maestro, es mi maestro. Pero no creas que como ya ves que ahorita se usa que maestro, maestro Arturo. No, él fue mi maestro. Él me dio clases de guitarra, yo iba a su casa. Y me daba clases, y durante mucho tiempo pues yo quería sonar como Arturo. Y, y fíjate que viene como un linaje, porque Arturo también trae mucho de Ricardo Ochoa, el uh -huh. guitarrista de Kenny. Uh -huh. De hecho, cuando yo tocaba con el primer azul violeta, que es cuando estaba el chino Inda, él pues él era el famoso porque pues él venía de los de los de los clips, de los rock and pills y pues nos llevaba el cala a los ensayos no y para mí el cala pues ya así como que pues una persona muy famosa ahí en Guadalajara y un día nos llevó a Ricardo Choa y Ricardo Choa pues eh, es, es muy bueno para la cuestión de, de producción de composición de arreglos y, y tuve pues, pues varias prácticas con él o sea obviamente pues yo estaba bien chavo a lo mejor la diferencia de edad no es tan grande, pero cuando estás muy chavo sí, sí, sí la, pues cuando menos el respeto, ¿no? De todo lo que había hecho él, y, y aprendí mucho de él, ¿eh? de Arturo y de Ricardo Ochoa, en la cuestión de... Mira, Ricardo Ochoa, recuerdo muy bien algo que me dijo, mira, lo más importante, es lo que te dije al principio, son las canciones. Sí. Entonces, la, la canción, y la canción la gente la ubica como la, la melodía de voz, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarla, ¿no? porque a veces eh, uno quiere como, es una nueva escuela, fíjate, nueva escuela en aquel entonces, porque veníamos de los 70s donde todo estaba más rebuscado, y empiezan los 80s con cuestiones mucho más simples, más sencillitas, y hasta ahorita es lo que a mí me gusta, y Arturo también, y eh, Ricardo Choa también, son como elementos más sencillos, ¿no? Eh, fíjate que hay algo bien importante. Eh, la música es de gustos, como cualquier arte. Eh, lo que uno le encanta, otro lo odia, ¿no? Viceversa. Y se vale. O sea, nadie tiene la autoridad de decir, eso no sirve. Ay, esto es, esto es mejor que esto. Pues no, es cada quien. Pero el cerebro de todos nosotros eh, reacciona de la misma manera ante ciertas cosas. Pues tú eres director de orquesta. Uh -huh. pues lo sabes muy bien. O sea, un acorde mayor te va a sonar contento. Y un acorde menor... ¿Te va a sonar triste? A todos, a todos, ¿no? Entonces, eh, hay ciertas cositas, cierto, cierto lenguaje musical, pues que todos vamos a reaccionar de la misma manera. Un acorde con séptima, pues te sugiere que viene algo a cerrar, ¿no? <laughs> Por ejemplo. Eh, entonces, eh, como que pues ese tipo de cositas se pueden aprovechar, porque luego yo veo gente que dice, es que la gente no sabe de música. Y es como una queja, ¿no? Y yo, yo digo, pues es que la gente no sabe de música y no tiene por qué saber de música. Claro. Ellos, ellos la sienten y nosotros lo que tenemos que transmitir es eso, que sientan algo. Ellos, ¿qué importa? ¿Por qué tienen que saber de música? Por eso los Beatles tenían un... Para mí los Beatles es como la Biblia musical, ¿no? Tuvieron tanto éxito porque... Porque justamente movían algo dentro de... Pues de nosotros, los, los mismos niños. Yo te pongo un niño ahorita a escuchar los virus Y es agradable. Es agradable a sus oídos, ¿no? Entonces, eh... y, y sabes que, Vampiro, también ahí, reforzando un poco lo que dices, creo que como músicos debemos de entender también que nosotros, más que más allá de ser músicos, somos comunicadores, ¿no? Comunicadores de, de una idea. Eh, quien hace canciones de una canción, en tu caso que eres guitarrista con tu guitarra, entonces vernos como comunicadores que tenemos que transmitirle algo, eh, pues a quienes lo están escuchando, ¿no? Es correcto. Entonces, eh, mira, de repente también como, rara vez, pero de repente le entro a la producción uh -huh. y, y me topo como con, con un problemita de, con los músicos, sobre todo cuando están comenzando. Pues quieren meter todo lo que saben en una canción, ¿no? Todo, todo, para que sepan que tocan muy bien. Y es lo mismo que le digo: mira, la gente, la gente no sabe si está difícil o está fácil. ¿eh? O sea, tú te encanta ese arreglito porque es difícil de tocar y porque, porque tú sabes que es difícil, pero la gente no lo sabe. Y si no le transmite algo, no tiene caso. Y a lo mejor dos, tres notitas o nada puede servir. En ese momento. <laughs> no, ¿no? Y, y ahí viene la parte donde dicen eh, que, por decir, en, en cuestión del jazz, es más difícil tocarlo lento que tocarlo rápido. Y en términos generales, la música es así. O sea, yo te aseguro que a ti quizás te cuesta más tirarte para abajo que a veces tirarte para arriba, ¿no? Sí, eso, eso lo decía mucho Chucho Merchán, que estuvo tocando con nosotros en Jaguares. El bajista que fue bajista de You de Los Pretenders, de Pete Townsend, y cuando tocó con David Gilmour, él no lo dijo. Ahí la bronca es que es lento y es difícil, ¿no? Justo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, o sea, la, muchos confunden que mientras más rápido eres mejor. Y fíjate que yo escuché alguna vez de José Lo de Café Tacuba que decía que un buen guitarrista es el que mete la nota correcta. ¿no? En, en la canción, lo que la rola pide, ¿no? Sin exagerar, eh, ¿sabes? Uh, ahora, Vampiro, quisiera preguntarte ir, a, ir a, las, a las bases. ¿Con qué música creciste? O sea, en tu casa, me gustaría hacer como una línea de tiempo de música en tu vida. ¿Qué música te recuerda a tu infancia, eh, a, a tu adolescencia, a tu edad adulta? Mira, eh, mi papá era músico, él era guitarrista. Él, él le encantaban los boleros y tenía su grupo de pues de música popular o sea de cumbia, norteño, todo lo que se toca en un bar. Él tenía un bar y tenía su grupo. Entonces desde muy temprana edad pues ahí en la casa había de todo. allá bajo, batería, teclados, cables, pedales, todo lo que quisieras, ¿no? Y también por esta cuestión de que los papás quieren que los hijos hagan lo mismo que ellos, este me compró un una guitarrita chiquitita, ahí debe estar en la casa de mi mamá, como para un niño de, de yo tendría unos cinco años, porque pues una guitarra normal para un niño chiquito, pues no o se acomoda, es difícil, ¿no? Entonces la mandó a hacer especial para mí, y pues de ahí tocaba, y, y me emocionaba mucho, era como, para mí era como una novela, ¿no? Cuando me estaba aprendiendo una canción, ya quería que regresara a mi papá, este, para que me diera la, lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Ya quería saber, yo solo lo podía, y y entonces de como los cinco años yo estuve ahí ya en la música, en lo que es la... dándole a la guitarra, nada más que después como que me llamó mucho la atención el piano, el órgano, el órgano, Entramos un órgano y me encantó el órgano porque con los pies tenía los bajos y tenía la batería ahí en los ritmos. De esos muebles, de esos de muebles, de ¿no, vampiro? de, de muebles, me encantaba. <laughs> Todavía hasta principios de azul violeta, fíjate. Yo componía con lo, con el bajo del pie, Ajá. porque pues tú sabes que pues, este das un acorde, pero le cambias el bajo y pues, le claro. la otra onda, ¿no? Sí, y claro, en la guitarra claro. no es como el piano, que puedes darlo con la otra mano. Entonces la guitarra no tiene ese bajo, te lo daba con el pie del órgano, con sí, con los pies, ahí en el órgano. Oye, y entonces del órgano, o sea, ya que tu papá compró el órgano y tienes eh, pues ya tu guitarra, ¿cómo es ya esa evolución? Ahí tenía cinco años. Pero luego, ¿cómo vas creciendo? ¿En qué momento llega tu primera guitarra eléctrica? Mm, mira, ya como a los. Eh, eso de lo del órgano serían como a los 10 años. Mm. Y ya como a los 15, ya con la onda del rock, eh, agarré la guitarra ahí, papá. Y, y empecé ahí a conectarme y a experimentar, a hacer mis pininos. Pero para ese entonces. Ya no me podía recargar en mi papá porque él no, él no tocaba rock. Entonces yo tenía, pues tenía que aprender pues, con el cassette. Ahí ya sabes que le regresas y, y le escuchas y le regresas hasta que agarras la, la, la nota. ¿no? La primera canción fue la de Heartbreaker de, de Led de Zeppelin. Ajá. Esa fue la primerita que ahí regresando y regresando y regresando. Y luego ya un día me encontré un pedal de fuzz que tenía mi papá. Él no usaba fus, obviamente, pero era, era gua y fuzz. Él usaba mucho gua, pues eran setentas cuando él tocaba, ochentas. Pero toma la que me encontré el fus y cuando apreté el botón, era un ruido eh, que, que, que era así como celestial. Un ruido, era, era ruido. Mi papá, después me de decía mi papá dije, o sea, esto está increíble. Y me decía, es que es puro ruido. Y efectivamente era puro ruido. Yo creo este que, que si cambiabas dabas fa o solo, la era lo mismo, ¿eh? del mismo ruido, pero pero me encantó, me encantó. O sea, se te sedujo como el timbre del fuzz, ¿no? Así el, el poder de ese pedal. Es que nunca me lo imaginé. La primera vez que escuché una distorsión. <laughs> o sea, ¿de dónde salió esto? <laughs> Imagínate nomás. Oye, la sorpresa. Oye, y de ahí, este, pues, ¿cómo, cómo siguió tu evolución musical, mi vampiro? Ah, bueno, y fíjate lo que son las cosas. Yo no uso distorsión. ¿Tú no yo usas no traigo, distor? Yo no traigo pedal de distor. Nunca he traído pedal de distor. Yo lo que uso son overdrive, ¿no? Ajá, ajá. Y luego me di una etapa, por ejemplo, en el primer disco de Azul violeta en que no quería usar, o sea, casi, casi quería hacer todo directo. ¿Quién? Todo. Y hasta el productor se desesperaba, ¿no? Decía, ya, métele el pedal. <laughs> yo no quería. Yo prefería como que subirle el ampli para que se... Para que empezara a distorsionar ¿no? el, el, el sonido de los bulbos. Y hasta la fecha ya, fíjate que ni tengo fus, ni tengo distorsión. Y traigo un overdrive y, y, y el gain, hazte cuenta que está como a las nueve. A las. Ok, no, pues o sí. Está bien poquito. Sí, bien sí poquito sí. No, no, no uso mucho. Y otra cosa que tengo es que, por ejemplo, mi papá, él me decía que era de nacos usar la púa. Entonces, uh -huh. este. Pues yo crecí con las dos cosas, con los dedos y con púa. Y ya para unas cosas uso dedos. A veces las toco con dedos, a veces las toco con púa, las, las canciones, lo mismo para mí. Pero hay ciertas cosas que sí se, te sirven más los dedos y hay otras cosas que sí la púa también te sirven. ¿no? Oye, y, y, y por decir, yo siempre, vampiro, te he relacionado con, pues, con la Telecaster, pero. ¿Cuál es tu guitarra como predilecta para usar? Porque también te he visto con corte de estrato, pero ¿cuál es así como tu lira ideal? Pues mira, mi papá usaba Gibson, que son las que él usaba. Entonces son las primeras con las que yo empecé. Nada más que cuando empecé a tocar ya guitarra, por finales de los ochentas, me empecé a interesar mucho por la cuestión de Eric Clapton, cosas así. Si yo quería tener mi estrato. Entonces ya ahí sí con mi dinero me compré mi primer Stratocaster y recuerdo que la pastilla de en medio me estorbaba con, me estorbaba para tocar porque pues la Gibson no tiene nada sí claro, son estorbaba. los dos humbuckers y está el Ajá. hoyo y ahorita pues cuál te va a estar estorbando no, no, pero acostumbradísimo lo que sea Telecaster o, te, o Stratocaster cualquiera de los dos me gusta más el diseño de la tele o sea cómo se ve pero cualquiera de las dos me sirve, ¿eh? o sea, me encantan las dos, y de hecho tengo el honor de tener el patrocinio de Fender de hace ya, pues ya hace bastantes años, que han me han regalado, me han regalado muchas guitarras, estoy muy agradecido con, con la gente de Fender, que les mando un saludo a la gente de Corona, y a los de Ensenada, a Rubén Miranda, al Dani Arango, todos ellos. Oye, ¿ya no está este José Cepeda? José, se peda. ¿En Fender? No recuerdo. No sé. Bueno, no, no importa. Oye, oye, vampiro, y puedes decir, ya no. De, vamos a la parte de tus pedales. ¿Qué generalmente, cómo es tu pedalera? Yo sé que cada proyecto es diferente, pero generalmente, ¿qué te gusta tener en tus pedales? Algo bien sencillo. Es, es el overdrive. El overdrive es el... El amarillito, el super overdrive. El de voz. El de voz. Que cuesta 50 dólares. Sí, sí, sí. Que de seguro también lo tiene Arturo. Porque desde ahí lo saqué yo. Y de seguro también Ricardo Cho. Sí, es un estándar ese. ¿eh? Y fíjate que lo he querido cambiar. Así como que de repente, que con los pedales de pedales boutique, bien caros. Y, y no, será la costumbre, será lo que sea. Regreso a ese. Ese es el que me encanta. Por ejemplo, Arturo. Tiene también, o sea, el vicio es este, yo también lo tuve, nomás que ya me lo quité, el compresor, el, el Compression Sustainer, el azulito el de azul, voz, claro. Este sí. de Arturo, no toca sin él, ¿no? Y, 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 y también mucho tiempo lo tuve, nomás que no sé, como que después sentí como que le quita un poquito de cuerpo, y sí, nomás justo, lo uso a veces. Justo la delgaza mucho la, la guitarra. La adelgaza, sí, sí, la sí. sí a mí no Aunque me para algunas eso. cosas, pues, este, te puede servir, ¿no? Otra cosa que también le, le aprendí a Arturo es que él traía sus jazz chorus, el, el Roland, pues o sea, tan en aquel entonces, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, no podría tocar con él, toco con Puro Fender. Puro okay. Fender toco. Ah, bueno, y de lo de los pedales está el super overdrive. Y traigo un delay de voz. Y ¿Qué, el DD3 o el 7? Ah, no, es cerca el 7, yo creo. Ya, es el blanquito, ¿no? El blanquito. Sí. El DD 7 de ahí en fuera traigo un, un multi-efectos muy económico de Zoom. Que ahí pues le pongo para si necesito chorus o alguna cosa extra. Pero básicamente pues no, no, no uso mucho, es todo. Oye, ese que me decías, el Jazz Chorus, es el que tenía Serati ¿no? El que tenía Cerati. Sí, ya sé cuál también es. También lo trajo, lo trajeron en King Crimson. Pues que era la época. Sí. Era la época, M ¿no? Muy ochentero, ¿no? Muy ochentero. Te digo, yo ahorita no podría tocar con él, porque no. ¿Traías, qué, qué traías el sábado? ¿Traías un, o sea, un, un Hot road o qué? Un qué Hot Rod devil Sí, ¿verdad? El es de con Bill. el que, ese, ese es mío, ¿no? Ese, ese equipo es nuestro, nos lo llevamos para todos lados, pero es con el que siempre tocamos. Digo, si no se puede, pues cualquier otro Fender de bulbos. El DeVille es bien Eric Clapton, ¿no? Justamente. Sí, para, fíjate que para mí es el mejor amplificador, ¿eh? Y tengo el Baseman, que es mucho más caro. Que de hecho es el Hot Rod es basado en el diseño del Baseman. Uh -huh. Pero yo siento que el Hot Rod el, y el Blues Devil, esos dos, uh -huh. no son nada caros y son buenísimos. ¿Sabes cuál tengo yo en mi estudio? Que, que es como el estándar con, el, con, el con lo que grabo guitarras. El Twin Reverb. Sí. Es muy bueno también. es muy Solo que patea un buen, hay que saberlo. El, ese es el problema del Twin, que tiene mucha potencia. Sí. entonces es mucho volumen para el escenario, ¿no? yo prefiero algo más chiquito el Twin debe de ser 60 watts y el Hot Rod es 45 más el o menos. Twin sí, yo creo que debe de ser 60 o en una de esas le pega los 100 ¿eh? puede ser que en sí, una de esas. es muy grande sí, sí, es sí. muy grande, es mucha potencia oye Vampiro y cuál es tu proceso de, de ensayo o sea, cuántas horas ensayas al día cómo, cómo ensayas qué tocas me pongo una hora al día las noches, ya cuando la niña se va a dormir, mi esposa pongo a ensayar una hora eh, viendo el YouTube o sabes este, como backing tracks o no, no me pongo a ver este sin censura o los chapuceros o... ah, o sea ensayas mientras ves YouTube sí, ya, 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 antes ya. así lo hacía este, viendo tele cuando estaba más joven Veía tele y practicaba y ahorita pues ya con el YouTube veo todos los, los canales estos de política que me encanta. Entonces ahí estoy en el chisme. Dándole. Oye, pero o sea, ensayas que pones algún backing y tocas encima, o, o tocas escalas. Sí, ahí voy este tocando como partes de escalas o ejercicios, cosas así. Claros, cuando tengo que. Sacar una canción o algo así, pues ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Ya me pongo clavado 100% en eso. Sí, te tienes que concentrar ahí al 100 en lo que, en lo que vas a, a pegarle. Oye, sí. Vampiro, este. ¿Cuál sería tu top de guitarristas? Eh, digamos, internacionales. Fíjate que. Eh... Yo creo que la gente va a decir, híjole, ¿y, ¿y por qué, verdad? Porque mi, mi parámetros de, como para mí un guitarrista que me guste, pues no son como los, los más eh, destacados o los que la gente puede pensar que serían los mejores. A mí me, por lo mismo que me encantan las canciones, pues para mí, pues George Harrison, me encanta lo que hace George Harrison. Eh, está también gente como... Mike Campbell de, de, de los Tom Perry, mm, los Heartbreakers, claro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O este Lindsey Buckingham, que son gente que toca más como para las canciones y que pues a lo mejor no lucen tanto, pero hacen cosas bien interesantes. O, o simplemente Andy Somers de, de Police, es increíble lo que hace con tan poquitos elementos, muy sencillito, pero cómo expresa, ¿no? Ahora, ya si hablamos así de como el dios de la guitarra, pues David Gilmour, ¿no? O sea, híjole, ese señor sí. El tono que tiene es increíble. Bueno, alguien que tenía un tono increíble era Jeff Beck. Híjole. Jeff sí. Beck. De sí, hecho, Gilmour sí. era fan de Jeff Beck. O, por ejemplo, ¿qué te diré? Es que hay tantos Jimmy Page. Jimmy Page fue mi héroe de toda mi juventud, ¿no? Eh, ¿Stevie mucha... Ray Bond te gusta? Sí. Sí me gusta mucho, nada más que Stevie Ray lo dejé de ver porque ya me dolía ver tanto talento sí. y uno, este, hijo, y dice, caro. no, ya mejor ahí muere. Me dan ganas ya de retirarme, Javier. <risa> 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 ya párale, ¿no? ya estuvo. Ya párale de tirar pedradas. Pero mira, por ejemplo, el caso del de Jimmy Page es muy ejemplificante porque de los Jarvis sale Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. De los tres, siendo honestos por cuestiones de técnica, pues el menos agraciado era Jimmy Page. Sin embargo, es el más exitoso. ¿Por qué? Por las canciones, sí. por la por lo, por sus arreglos que plasmaba en sus canciones. O pues sea, Eric Clapton no tiene canciones que tengan el éxito de Led Zeppelin. De hecho, sus éxitos son de JJ Cale, otro guitarrista compositor que me encanta, Jeff Beck, pues es, 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 para mí es el mejor y yo creo que es el que menos tiene canciones conocidas, ¿no? Porque no tiene canciones conocidas. Probablemente de ellos tres, el menos mainstream sería Jeff Beck, ¿no? Fíjate. Y para mí, yo sería como, creo que es el que tiene mejor técnica. Bueno, que Pero fíjate, Jimmy Page, para mí, es el más exitoso, el que más me gusta. Y no necesariamente es el que toque mejor. Sí, claro, sí, sí. A nivel composición, yo creo que Jimmy Page también ofrecía mucho, ¿no? Y también sí, tenía una sí. técnica bien única. A mí me, encanta, me encantaba la, la suciedad que tenía Page, ¿no? O sea, era muy, muy cochino para tocar, en el sí. buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, The Cure. ¿me fíjate, esos himnos. Y pues no me digas que, ay, no, pues tienes que ser un gran guitarrista para tocar. Pues no. Pero es que, ¿sabes qué? La imaginación es lo más importante. O sea, lo, lo que hace sentir a la gente, volvemos a lo mismo. Eso, eso es. Y te voy a poner ahí un, gran, un buen ejemplo. Bob Dylan. Claro. No me digas que Bob Dylan entra en el top de los 10 guitarristas del mundo. Claro que no. no. No, no. Y con una guitarrita y un par de acordes y una armónica, vibró al mundo. Sí. Mira, en Guadalajara teníamos nosotros nuestro Bob Dylan, Gerardo Enciso, un gran compositor. Él andaba tocando cuando estaban los grupos de estaba de moda muy muy de moda el metal no allí en Guadalajara y este chavo llegaba solito con su guitarrita acústica con unas grandes canciones y nombre o sea movía las masas estaba jalando tanta gente pero como sus canciones tenían un poquito de contenido político eh, el mismo gobierno lo empezó a como que a cerrarle espacios porque tenían miedo ya de toda la gente que estaba Juntando, y yo tuve el gran honor de tocar con él, con Gerardo Enciso. Él traía, pues, grandes músicos. Él traía los músicos del personal, otro grupo, pues, muy buen grupo de Guadalajara. Ahí estaba el Boy Aro, estaba Pedro Fernández en la batería. Grandes músicos, y ahí es donde me empiezo a dar cuenta de que, a ver, espérate tantito, no todos tenemos que tocar todos al mismo tiempo, ¿ah? No todos tenemos que tocar al mismo tiempo. ¿eh? No, no <laughs> tiempo. Somos como. En granes, en el que vamos a hacer este cada quien pone su, su pieza, ¿no? Como en un rompecabezas. Y eso me gustó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, los grupos de cumbia. El grupo de cumbia, cada quien tiene su lugarcito, ¿no? Y por eso es tan fácil este hasta este, sonorizarlos, ¿no? Porque. O sea, cada quien tiene su lugarcito y no se salen de ahí. Y es un ritmo agradable. Porque y luego se, mira, también se es respeten. Ese, sí porque también es ese, ese, ese tipo de cosas ¿no? que luego el rockero tiende a ver para abajo al músico de cumbia o, que empiezan que, que no hombre pues también tiene lo suyo y a, a veces somos muy soberbios los, los los músicos de rock porque y yo creo que también entiendo que hubo mucho rencor en de que el gobierno nos cerró las puertas a partir de Abándaro después de lo de Tlatelolco, que viene lo de Avándaro, se cierran las puertas en las disqueras, las televisoras, la radio, eh, no había ningún apoyo. Y pues ahí que obviamente le agarraron rencor, sobre todo los baladistas, ¿no? pero dentro de los baladistas hay cosas pues muy, muy valiosas. ¿no? Entonces, yo creo que nosotros fuimos la primera generación que tuvimos la suerte de estar en el momento y el tiempo indicado en que se hizo ese boom. Se abrió uh -huh. y haz de cuenta que se abrió la olla express y pues fue el momento del boom del rock en español. Pero, pero le batallaron mucho los de antes, muchísimo. Sí, sí, o sea, sí. por eso, para mí Alejandro Lora, pues es el rey del rock and roll, ¿no? O sea, él sobrevivió toda esa noche y, y más gente, ¿no? Mucha gente, Kenny, entre uh -huh. ellos. O sea, nada más, nada más por eso, pues se tienen que ganar, se han ganado mi respeto, ¿no? más todo el talento que tiene. Oye, Vampiro, justamente quería ahí preguntarte algo. He detectado que mucha gente no ve a Alex Lora como alguien de rock. Eh, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Qué lectura tienes sobre, sobre la aportación de Alex Lora, a, yo sí creo, al rock mexicano? No, pues definitivamente para mí es el papá, el papá de todos, ¿no? Es el rey del rock and roll en español. Eh, me tocó verlo en Guadalajara cuando, cuando no se podía tener seguridad, no, no podía estar la policía ahí, porque si había policía había bronca. Entonces te ponían a la gente cuidando de la Universidad de Guadalajara, nomás para. Pues la gente se sabe comportar, no sé por qué se estaba ese estigma, ¿no? De que el rock era así como que diabólico y satánico y de marihuanos sea, y que nomás iban a causar problemas. Pues no, no, no era así, ¿no? Pero era muy contestatario, o sea, en aquel entonces, ahorita es muy fácil salir y decir las cosas y lo que, lo que tú quieras lo puedes decir desde hace bastantes años, pero en aquel entonces el habla, hablar del presidente ya tenías la gente de Secretaría de Gobernación afuera ¿eh? ahí para, para hacer cuentas <laughs> y a ver cómo te iba, o sea, fue fue muy valiente, muy contestatario y hizo grandes aportaciones para mí todo mi respeto para Alexor Oye Vampiro, todos sabemos que, que, que el, tu primer proyecto fue Maná, pero previo a, a tu entrada a Maná, ¿qué, qué, ¿qué bandas tuviste, qué proyectos tuviste antes de esa etapa? Antes de con Maná eh, formé a Sol Violeta, el uh -huh. primer a Sol Violeta que ese no grabó discos, y ensayábamos todos los días, y hacíamos canciones todo el tiempo, y no tocábamos tanto, casi casi de un show a otro show ya traíamos canciones nuevas todas. <laughs> más canciones, ¿no? Pero fíjate que empezó a tener éxito entre la gente, así como en el underground, Azul Violeta empezó a hacer nombre, pero pues no teníamos ni un peso. Entonces, como no teníamos nada de lana, yo dije, pues voy a tocar cumbias, es que es donde hay lana. Entonces, busqué pues, con un grupo, pues ya tenían guitarrista, pero como también tocó teclados, que pues yo me aviento los teclados, pues ching, Marín. <laughs> Entonces ya entré a este grupo de cumbias que se llama Sabor Latino, se llamaba. Y pues ya tocábamos que el Micaela, ¿no? Tararara, tararara, sí, ra, sí, sí. De los temerarios, de Ramón Ayala, todo eso tocábamos. Y ya después me, me fui con la orquesta de los hermanos Arriola, ya tocando la guitarra, que el papá de Richie Arriola, el bajista de Belanova, porque él claro. fue el... Era el bajista de Azul Violeta. Entonces, eh, como le dijo, pues vente con nosotros, acá ganas dinerito. Ya me fui para allá, y ahí estaba súper padre porque ya era una orquesta. La primera tanda era cuando, pues eran como bodas y bautizos. Y, y, pues, la primera tanda son como canciones de Glenn Miller, ¿no? Hasta todos los señores grandes con sus metales y todo. eso. Y luego había una tanda de, de cumbias, otra de norteño, hasta de banda y de mariachi. El mariachi es una música que, mira, es de otro planeta, ¿eh? El mariachi, híjole, o sea, ahí sí, me mueven el tapete durísimo. Y cuando me, miraba, me ponían a tocar la guitarra, y llegaba la tía de Richie y me decía, oye, mijo, si quieres mejor yo la toco, ¿no? O sea, como Bueno, muy educada la señora, ¿no? Imagínate sí, ¿no? cómo la estaba tocando, ¿no? Que... no pues... sí, Échaselo este. Ahí con el buen Richie, muy buen bajista, eh, gran bajista el Richie. Oye, entonces en esa orquesta empezaste a sacar lana para Azul Violeta o cómo estaba. Pues ahí el sacábamos nuestra lanita, no, nos íbamos vestidos de traje. Y pues lo chido que estaba ahí con el Richie. Y luego de ahí eh, me mandan llamar para, bueno, me, me hacen la invitación a, a hacer cuatro shows con Maná, porque Ulises Cayeros, que es el guitarrista de Maná. Tenía que hacer uno, tenía unos asuntos y, y, y quieren que yo lo supiera por cuatro shows. Entonces ya me aventé en los cuatro shows y luego ya este, me dijeron que, que querían que me quedara. Eh, yo les dije: pues, les, les doy, pues yo les agradezco mucho, pues yo tengo mi grupo, que es el Violeta, ¿no? Entonces pues, yo tengo que seguirle dando por ahí. Entonces quedamos en que podíamos pues, dar en los dos grupos, o tampoco tocaba, ni tocaba a Maná ni tocaba su Violeta, casi casi no <laughs> había problema. Pero después Maná empezó a subir mucho mucho y mucho y luego tal reventonazo que pues ahí sí ya no había tiempo para nada. Ahí tuve que dejar hacer Violeta. Y mira, es como en todo, o sea, te digo, no teníamos tocadas. Mira, cuando yo entré en Maná, el grupo ya estaba desbaratando, no pasaba nada. El disco de Falta Amor ya tenía rato, no pasaba gran cosa, sí tocábamos, así que la lo más internacional pues era ir a, a Zamora, Michoacán, y pues ya, así ya, un viaje interplanetario pues a Monterrey, ¿no? Y ya, era todo, ¿no? Y tocábamos pues muy esporádicamente. Pero te digo, empiezan a salir tocadas, y se le ocurre a un, a un personaje de la radio programar el 97.7, la de Rayando el Sol y debido a eso empieza a pegar la canción y empieza a pegar y a pegar y a pegar y luego Raúl Velasco que se basa en las listas del 977 pues nos invita siempre en domingo entonces empieza a crecer pero empieza a crecer mucho y como no teníamos tocadas y no teníamos dinero tú empiezas a agarrar todas las que te ofrecen claro claro y estábamos tocando todos los días todos los días tocábamos y había dobletes, como grupo de cumbias, ¿no? Y tocamos aquí y luego nos pasamos para allá para tocar acá. Y así no estuvimos tocando, estuvimos tocando mucho, mucho, muchísimo. Entonces también por eso, cuando me preguntan, que, que, que me imagino que a es una de tus preguntas, si no, pues Esther es un personaje muy raro, que ¿por qué te saliste de maná? <risa> <risa> pues por lo mismo de que te ves tanto con la gente, estás chavo, no sabes manejar bien tus límites, y cualquier cosita que, que, que es insignificante se van haciendo grandotas. Entonces ya como que llegó un momento en que yo creo que ya nadie nos aguantábamos ahí. Necesitábamos un descanso, pero yo no lo sabía. <laughs> ya después me di cuenta que, que en todos lados es lo mismo. ¿eh? O sea, ese tipo de problemas están en todos lados, porque somos seres humanos. Entonces, eh, pero en ese momento pues estábamos chavos, yo no los pudimos manejar y cada quien se fue por su lado. Y así es como terminó la historia ahí con, con estos señores. Oye, vampiro, y digo, ¿Dónde jugarán los niños es uno de los discos más grandes de todos los tiempos en español? ¿Cómo fue el proceso creativo de ese disco? Pues mira, en ese disco la, las canciones las tenía Fer, eh, en una, bueno, Fer y Alex, se compraron una, una de estas este, maquinitas para grabar demos. ¿El multitrack? O sea, un multitrack de cassette. Ajá. Pero eh, yo tenía, no, ni siquiera tenía, después, después tuve. ¿Te acuerdas que era de cuatro canales? Uh -huh. Bueno, esta era de ocho, o sea que era la... Oh, bueno. eran era algo avanzadísimo, ¿no? Entonces lo que tenían es como una idea de bajo y batería por parte de Alex, que es muy talentoso en ese sentido. Eh, una melodía de voz que es muy importante. O sea, yo no te puedo trabajar una canción si no tiene melodía de voz, porque entonces yo no sé dónde entrar, ni qué apoyar. Pero ya estaba la melodía. No estaban las letras. A lo mejor no estaban terminadas, a lo mejor unas, unas sí, otras no, pero la melodía de voz siempre estaba. Y en base a eso, pues ir poniendo lo que, pues lo que se me fuera ocurriendo. Entonces este, pues yo los mandaba a tomar cafecito y ya como en un par de horas, pues, ya Alex me ayudaba de repente Ahí, pues sobre todo en los controles, ¿verdad? <laughs> Sugiriendo también, ¿no? Pues voy a ver por acá, por allá. Pero muy fácil, mira, muy espontáneo, o sea, bien sencillo, ¿no? no ni, ni, ni pensándole mucho, o sea, todo así como que por dónde se va, por aquí, por allá. Y vámonos, ¿no? Ese demo de ese disco es igualito al disco, igualitito. O sea, no se le cambió nada. Pues, llevamos al estudio sabiendo que tenía que grabar cada quien. Y, y fíjate lo que son las cosas. No hay guitarras dobladas. ¿Por qué? Ah, porque o sea, solo es un canal. Sí, porque en ese entonces lo que decíamos nosotros, pues, ¿cómo va a sonar en vivo? O sea, si grabamos otro, ¿quién lo va a tocar? Nomás somos nosotros. <laughs> entonces, claro, así. Claro, claro, claro. Y otra cosa, no tenemos mucho dinero, no tenemos mucho presupuesto. O sea, tenemos que grabarlo rápido. Rápido, porque y, y lo que ya saben, y órale, y así fue. Oye, este vampiro, ¿cómo nace el famoso ¡Échele vampiro? Pues eh, mucha gente se lo adjudica a Fer, pero es Alex el que, el que hace ese grito. Yo ni siquiera estaba ahí, yo vine a enterar después. Yo estaba dormido en el, en el hotel y él se le ocurrió este soltar ese grito. Pero fíjate, gracias a ese grito, pues como que quedamos ahí esa unión de por vida. Sí, o sea, no es, escuché, in es no. inmortal. Es, o sea, independientemente si sepan quién eres tú o no, todo el mundo que ha escuchado esa rola es échale vampiro, ¿no? O sea... Sí, y mira, yo en ese entonces, lo que son las, co que son las cosas o a sea, la gente no se lo pueden imaginar. Yo estaba muy clavado, todavía me gusta mucho, ahí me gusta la música country. Entonces, yo estaba muy clavado en Mark Knopfler, esa era, esa era mi onda, y yo ahí lo saqué, o sea, ni, ni siquiera. Tiene mucho que ver, pero combinaba, combinaba bien. Y, y también estábamos muy influenciados por, por The Police, por, por supuesto, que también es algo que hasta la fecha me sigue sorprendiendo. ¿eh? Sí, A mí, de Police, pues. todavía hasta la fecha, cosas tan sencillas y, y yo creo que impresionantes. Oye, Vampiro, y dentro de Mana, ¿cómo era cómo era la visión de Fer Olvera, pues de la banda? Pues Fer es un genio. Fer es un genio. Fer, Fer es el... O sea, si Maná está donde estás, es por él. Porque mientras todos estábamos en nuestras cosas ahí, este, él estaba en la oficina. O sea, cuando no había shows, él estaba en la oficina todo el tiempo y él estaba pensando cómo desarrollar la carrera del grupo. Y tiene un, un sentido muy agudo de, de lo que es la mercadotecnia y cómo manejar un grupo. Es, es, es el es el mejor manager o sea maná ha tenido sus managers pero el manager es él el manager es el que da la cara en realidad las estrategias las da él y es buenísimo o sea por algo por algo está maná donde está y, y si está donde está es por él oye y has vuelto a hablar con alguien de los de maná después de que se separaron sí sí después eh, bueno los volví a ver en, en Unidos por la paz ...ahí con este concierto de Jaguares y Maná... Eh, ...y algo muy, muy chistoso porque... ...yo era como el contacto... ...natural entre los dos grupos porque... ...aún cuando me haya salido, o sea, como sea... Eh, ...pues hay una confianza, ¿no? O sea, estuvimos conviviendo muchos, muchos años... ...y... ...y existe esa confianza como para... ...para hablarnos... ...entonces entre ellos... Pues eran desconocidos prácticamente. Yo no, tanto de un lado como del otro, pues los conozco muy bien. No hay una relación como la puedo tener con, con Saúl, con Alfonso, ahorita, por ejemplo, ¿no? Que son como mis hermanos y que hay una comunicación permanente todo el tiempo. Con ellos no. Pero sí los he visto y me los he encontrado y, y todo bien, digo, pero, pero ahí sí que cada quien por su lado. Acá con Saúl y con Alfonso, pues es muy diferente. Sí, Ahí. claro, naturalmente te, te, te o sea, forjaste muchos más lazos de este lado. Ahora, te quería preguntar algo, Vampiro. Alex González, pues bueno, es uno de los íconos más grandes pues, de la batería, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que lo cuestiona. ¿Crees que verdaderamente es uno de los más grandes? Pues me imagino que volvemos a lo mismo, es cuestión de, de gustos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que dentro de lo que yo considero, es una persona bien talentosa, muy talentosa. Es un chavo muy talentoso, no nada más en la cuestión de la batería. En los demos de... donde dejo a los niños, él, él hizo muchas líneas del bajo. Las líneas del bajo que son pues muy importantes en las canciones, él las hizo. Tiene un sentido musical eh, bien grueso. Eh, yo creo que todo el mundo lo admira por, por, por el gran baterista, pero no nada más es un baterista, yo creo que él es, él es un músico completo. ¿eh? Porque te digo, toca el bajo y yo creo que le puedes dar hasta una guitarra y te anda haciendo una... Bueno, él hace canciones, la de Neval es de él. Bueno, y canta, ¿no? Aparte de todo. Canta. Entonces, se me hace raro que no haya hecho, bueno, hizo lo de... Lo de, no me acuerdo cómo se llamó este proyecto con esta gente de... Ah, de la de, tierra. De la tierra. No es el tipo de música que a mí me gusta. Creo que Alex podría dar mucho en, en algún proyecto así más... Eh. Pero fíjate que Alex lo que le gustaba, no sé, ahorita le gustaba mucho el heavy metal, por ejemplo. Uh -huh. Esa era su onda de él. Pero fíjate lo, pues es muy eh, versátil, ¿no? Porque pues... No está tocando heavy metal, está tocando otro tipo de cosas y le salen muy bien. Su mamá, su mamá es cubana, tiene sangre cubana, entonces yo creo que. Los cubanos están bien gruesos. Sí, para el ritmo están muy cañones los cubanos. Sí, la verdad, sí, 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 sí. Oye, mi vampiro, y este, o sea, desde desde tu lectura, digo, ya me dijiste lo de Fer hace rato, pero ¿por qué consideras que Maná se convirtió pues, en la banda más grande? Porque eh, la forma de componer de Fer es sencilla eh, y le llega a mucha gente. ¿no? Eh, de repente ese, ese tipo de composición sencilla puede ser criticada para, por la gente que busca algo más profundo, algo más eh, artístico, podrían decirlo. Sin embargo pues no todo el mundo está obligado a hacer Pink Floyd, ¿no? Yo creo que eso es lo que él siente y, y esa manera de sentirla comparte mucha gente. Ahí está la prueba, o sea, nadie lo nadie obliga para comprar un disco de Maná ni, ni comprar un boleto de sus shows. Este. <laughs> Van porque les gusta. Entonces, de repente, pues sí es bien fácil decir, este, ay, no, es que está bien chafa, ¿no? Yo lo escuchaba, por ejemplo, de bronco, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que bronco, que no sé qué, que ni tocan? Pues hazte otro bronco, no, quítate de... así que quítate de broncas. Y, y hazte, hazte otro, otro bronco, bronco, bronco Y claro, ya, wey. no, no está tan fácil. Y entonces, eh... pero así somos los, los seres humanos, así, se nos hace fácil este criticar y se vale, no importa. Oye, vampiro, y bueno, acabando lo de Mana, pues ya viene tu parte fuerte con Azul Violeta, ¿no? Eh, regresas ya a ese proyecto ya y lo consolidas más, ¿no? Pues ahí regreso con Azul Violeta y ahí es donde empiezo a, a hacer mis pininos en. a seguir haciendo mis pininos en composición, que es lo que estaba haciendo con, con el primer Azul Violeta. Eh, en las canciones de Azul Violeta, la gran mayoría son mías, las ideas musicales y Hugo ponía las letras. Sin embargo, yo siento que faltó, pues, pues, faltaron canciones, digo, y lo puedo decir libremente porque pues, yo hacía las ideas, ¿no? Luego se enojan mis compañeros porque dicen, ay, ¿cómo puedes decir eso? Pues como un ejercicio de autocrítica y autorreflexión, ¿no? Digo, este, uno puede hacer ideas interesantes de, de secuencias, de acordes que después suenan bien, pero no necesariamente eso hace una canción. Sí. Una canción es algo más, más elevado que eso, ¿no? Y por ejemplo, te llega Saúl, Saúl Hernández te llega y te dice, oye, pues traigo una idea, a ver, te la suelta, y, y, y le escuchas, eso es una canción. O sea, está redondita, ¿no? Claro, unas mejores que otras, pero suena la canción. ¿Y de dónde lo aprendió? Pues de ningún lado. De ningún... Sí, pues ya lo trae el tipo, ¿no? Ya o sea, lo trae. Sí, sí, sí. Y luego, fíjate, lo más chistoso es de que eh, él no es. No sé cómo esté ahorita la cosa con él, pues ya también tengo bastante en trabajar con él. Pero cuando estaba con él, al final sí se compró una grabadora de estas de, de cassette, no de canales, o sea, una grabadora como de reportero. Casi de, desde de ¿no? Sí, para poder grabar sus ideas. Pero antes de eso, ese ya fue el final. Antes de eso era así de que, oye, tengo unas ideas, ¿las quieres oír? Sí. Ah, pues vas por la guitarra y te las canta, ¿no? Claro. Y si llega el otro, ah, ¿las quieres oír? Ah, pues, ahí te van. Así, a la antigüita, ¿no? Como debe de. Y mira, Saúl, por ejemplo, él no sabe de, de, de teoría musical. Y sin embargo, hace unas cosas tan sorprendentes. Por ejemplo, los Beatles, los Beatles. Este, lo que más sorprende es de que empiezas a romper las reglas, ¿no? Uh -huh. De una forma natural, porque no, porque se, pues, no se oye feo, se oye, se oye bien. Y Saúl empieza a hacer eso. O sea, por ejemplo, la de no dejes que está en tres tonalidades. El verso está en una cosa, el puente está en otra y el coro está en otro. Y, y, pues, porque así se le ocurrió. A lo mejor hasta es bueno no saber de repente teoría musical porque te empieza a salir. Pero, como se va con la voz, entonces suena perfecto, suena súper bien, suena muy interesante. Y eso te digo, yo le decía eso: es que estás bien grueso porque, porque te sal, vas cambiando de tonalidad casi todas sus canciones. ¿eh? Y esa es la y magia es, de Saúl, porque y lo, y lo más mágico es que Saúl, a nivel teórico, no lo sabe, ¿no? No lo sabe. Y, y lo más chistoso es que es tan humilde que luego me decía, así casi como con pena: híjole, y eso está mal. No, no, no está mal, está súper bien Increíble, güey, sí, claro ¿Sí? sí, la neta, Saúl mis respetos, es un genio Es un compositor nato Y tiene una Y supo, supo ¿sabes qué? Supo englobar muy bien el sonido de De, de sus canciones ¿Sabes? O sea, identificas Cuando algo con lo compuso eh, Saúl o no, ¿sabes? Sí, ese, ese primer disco De los Caifanes, ¿eh? donde Todavía no está Markovic los arreglitos de guitarra son bien bonitos. Sí. O sea, esos solos que hace todo en su lugar, o sea, muy bonito, muy, muy bien hecho. Oye, Esteban Piro, regresando a Azul Violeta, te quiero preguntar algo. El sábado que estuvimos ahí, el viernes que estuve ahí en tu camerino, me platicaste la anécdota del de, de, estudio de, con Peter Gabriel y, y George Martin. Me puedes contar esa anécdota que está increíble, que por cierto no me, no me la pudiste acabar de contar porque te fuiste a tocar. Ah, pues lo que pasa es de que eh, nos fuimos a grabar a los estudios de los estudios de Real World de Peter Gabriel aquí en allá en Inglaterra, y estábamos grabando, y, y, y ahí te, te rentan el estudio con tus cuartos de habitación y te dan de comer y de cenar. Entonces, eh, y, y la hora de comida es todos al mismo tiempo. Entonces también estaba grabando King Crimson y estaban grabando con David Bottle, era el productor, y ahí estaba Adrián Belú, estaba Robert Fripp. Eh, por cierto, Adrián Belú ya había producido a Caifanes, el del silencio. Entonces él tenía noción de lo que era Caifanes. Y todos comíamos ahí al mismo tiempo y pues obviamente al principio estás pues, bien sorprendido, ¿no? Porque Peter Gabel está ahí, está esta gente. Pero después te acostumbras, ¿no? Porque ya todo, de todos los días. Pero cuando sí ya de plano, ya fue demasiado, es un día que llegó... Estábamos grabando las puertas de una canción que se llama Éxtasis, del disco de Sol Violeta, que lleva como, como una regleta así como de... de cuerditas, pero así muy modesto, ¿no? Y en eso va entrando Josh Martin. Híjole, me dio así como, una vergüenza. que, Híjole, mano. Te cuenta como si estás grabando un solo y llega Eric Clapton, ¿no? Y yo digo, híjole. Ay, híjole. <laughs> <laughs> ¿Qué hora qué? Pero pues aproveché para tomarme foto. Este. traía mi camiseta de los vidrios, casualmente. <laughs> Me firmó un autógrafo. Y fíjate, Josh Martin, cuando supo que éramos mexicanos, nos dijo de Juan Gabriel y Caifanes. Órale. Fíjate nomás. Pues o sea, hasta dónde llegaron, a los oídos de Josh Martin. Eso ya es increíble. Sí, no, bueno, George Martin es. Básicamente el que hizo el sonido de los Beatles. Sí, Ese sí, sonido sí. más experimental, ¿no? O sea, un genio, un genio. Un genio. Oye, ¿y cómo, cómo era la convivencia ahí con Peter Gabriel? Pues muy bien, haz de cuenta que era como nuestro tío, ¿no? Así como que ya una figura de respeto. Nos aventamos la premiación de los Grammys ahí en la sala, allí el sentado, nosotros alrededor. <laughs> como Sí. Como una familia, ¿sí? nos íbamos a, a la, a, al pueblo más cercano que era Vox, porque el, los estudios están en un lugar que se llama Bath, como baño, uh -huh. y, la, y, la, y el pueblito más cercano era Vox. Y pues allí tampoco nadie molestaba a Peter Gabriel, sobre todo porque pues la, la, la cultura inglesa es diferente. O sea, ya como uh -huh. que, pues, total, pues si es un cantante famoso y, y no pasa nada. Y también porque pues ya todo el mundo lo conocía, pues tampoco era la gran sorpresa, ¿verdad? Y buena, súper buen tipo, ¿no? Dicen que es buena gente. Sí, 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 súper bueno. Oye, mi vampiro, y en, antes de entrar a, a lo de Jaguares, ¿cómo conoces a Saúl Hernández? A Saúl lo conozco por ahí del 88, porque cuando Caifanes empieza a ir a Guadalajara, nos empiezan a invitar a Azul Violeta, el primer a azul violeta, a abrirle los conciertos. Entonces, el primer concierto que le abrimos a los caifanes. Yo estuve bien intimidado porque pues llegan unos cuates, te digo, la diferencia de edad no es mucha, pero cuando estás chavillo, sí. sí. Entonces para mí ya estaban grandes, muy altos de estatura. No, es que Saúl pues, es una torre aparte, oye. Ajá, y Alfonso también, y con los pelos parados, y así pues imponen, ¿no? Yo dije, híjole, estos cuates sí son como de otro planeta. Sí me, sí me imponían. Sin embargo, fíjate que se hizo una relación de amistad bonita. Eh, nos empezaron a jalar. O pues sea, casi todos, casi siempre que iban a Guadalajara nos jalaban a nosotros. Y luego, pues, en, en estas premiaciones de Eres, que la revista Tú, y que no sé qué, y que llevaban grupos de rock y así. Me gustaba mucho convivir con ellos. Yo los buscaba mucho. Porque siempre me ha gustado la forma de componer de Saúl. Entonces, este, los buscaba mucho, más que a mis compañeros de grupo, ¿no? Entonces, pues convivía más con ellos. Y luego, cuando ya me salgo de mana, me habló Alfonso para decirme que, que, pues, que les gustaría que me uniera a la gira del Nervio del Volcán, porque tenía muchas guitarras grabadas. Pero yo ya acababa de firmar el contrato con Emi, con Azul Violeta y le dije, híjole, pues qué lástima, sí me encantaría, pero pues ya, ya estoy amarrado aquí. Y pues ya estuve bien triste ahí de que no pude hacerlo. Sin embargo, tiempo después de que Jaguar... Est Jaguar estuvo en descanso y empecé a ver mucho a Saúl. Y yo le decía a Saúl, es que tú tienes que volver a tocar. O sea, no es posible que estés sin tocar. Y pero pues él como que, no, como que sí, como que no. Le dije, vamos haciendo algo, vamos haciendo... O sea, como que dice, me invité solo. Uh -huh. Y él dice, no, pues este... Pues vamos a ver, vamos a ver. Ya un día me habló por teléfono. Él estaba en Los Ángeles grabando un disco homenaje a The Police con Savo. Y ya sabes, pues teléfono de casa, ¿verdad? Porque no había celular. Y este, oye, pues estoy aquí en Los Ángeles, estoy con Savo, le platiqué lo que me dijiste. Y pues me dice que, pues, ¿por qué no le calamos? Pues vamos a calarle y pues, si no nos gusta, pues no pasa nada. Órale, nos vemos en la Ciudad de México, ensayamos, nos encanta. Y dijimos, vamos a darle para adelante. Y se armó una gira sin disco. Antes del Bajo la Acerro de Misterio, fue una gira sin disco, que ha sido de las más exitosas. Y lo más chistoso es que te digo que Saúl es tan humilde que decía, ¿sabes qué? Este, hay que empezar a tocar en lugares chiquitos. Porque yo no sé si la gente esperándome, que quiere verme, yo no, yo no sé. A lo mejor ya no, ya no quieren, hay que volver a empezar, no sé. No, terminamos con dos palacios de los deportes, esa gira, sin claro, disco. Claro, sin más. Claro, ¿no? Ya después se grabó el otro disco, ya luego vino otro disco, otro disco, y así nos la fuimos llevando. O sea, tú entraste en la alineación junto con Sabo, ¿no? O sea, eran Sabo, Sabo, tú, Saúl, Al Alfonso, ¿no? Exactamente. En el Bajo Ahora, el Azul de tu Misterio. ¡Qué joya! Oye, ¿y cómo, eh, bueno, dentro de tantos discos de Caifane, de perdón, de Jaguares, ¿cómo, ¿cómo era el proceso creativo que tenían en, en la banda, este vampiro? Pues era muy fácil. Eh, eh, Mira, el disco del Bajo el Azul de tu Misterio, eh, yo creo que ya todas las canciones ya las traía muy masticadas Saúl, sobre todo por este descanso que venía desde el equilibrio, ya las tenía muy, muy, muy hechecitas, ¿no? Entonces ahí básicamente fue nada más como adaptarlas a grupo, hacerle sus arreglitos. Eh, por ejemplo, Fin, pues en un poquito a lo que podría ser tu luz azul-violeta. Por el slide, y yo venía de ahí, entonces, como que se traslada un poquito para allá. Pero Saúl es el compositor casi de todas las canciones. Bueno, Saúl es el compositor de todas las canciones. En algunas, ya, ya, como más al final, empezamos a, a colaborar, Alfonso y yo, un poquito en composición, eh, pero siempre el. el como el, el, la línea el sello rectora. de Saúl, ¿no? O sea... Era Saúl, ¿no? Por ejemplo, cuando la sangre galopó ese disco se, se prepara haciendo como trío. Sí. Saúl en el bajo, porque es una cosa que no sabe mucha gente. Saúl es un gran bajista. Sí, 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 sí. Saúl para mí es de los mejores sí. bajistas. De los mejores, ¿eh? Y me lo dijo Sabo qué? a mí también. Porque no es el virtuoso, ¿por qué? Porque toca para la canción, porque él es compositor. Sí. Por eso para mí es el mejor bajista. Un gran bajista. Y ese disco se hizo, pues así como trío. Él en el bajo, y después en el, el disco grabó Chucho Merchán y Stuart Ham, algunos temas, Saúl algunos temas. Pero todas las canciones las preparó él en el bajo. Y, y se gestó como en, en Power Trío, ¿no? Si lo quieres como ver Power así. Power Trío, exactamente. Y de hecho, en algunos conciertos salimos así al principio, unas dos, tres canciones. Es una joya ese disco. Oye, y el, en el disco 45, pues el, ese disco les dio un Grammy Award y un Latin Grammy. ¿Cómo fue vivir eso? Pues mira, ya llevábamos varias nominaciones, como que cada disco tenía sus nominaciones. Sí, claro. <laughs> y ahí íbamos, ahí íbamos a recibir nuestra, con la esperanza de regresar con un Grammy y nunca, lo, nunca nos lo dieron. Entonces a la hora de la hora ya cuando, cuando nos lo dieron, pues ya no estábamos. Pero les dieron los dos, oye, eso está bien sí. difícil, ganar el gringo y el latino está cañón. Sí, sí, sí. Pero yo creo que pues, se tardaron, no, porque te digo, ya había varias nominaciones y no más nada. Entonces ya estaba como el cuento del lobo. Y entonces ya cuando, cuando nos sí. lo dieron ya no, no te estábamos. creo. Sí, ya no estábamos, no estábamos ahí. O sea, ¿no fueron a la ceremonia? Creo que llegamos tarde, ya los habían repartido. En uno, uno de esos dos, sí, en uno de esos sí, que nos dieron unos, que por cierto son así como que nomás para que te tomes la foto y los señor. Y después ya les mandamos los suyos. Sí, o sea, ya te mandan ver. el tuyo con... con sí, no, porque un... si no, okay, pues alto, se en darme lo que ya, yo no lo regreso. <laughs> Creo que los Óscar es lo mismo, ¿eh? que te dan uno de chocolate y luego ya te lo mandan a tu casa. Sí, sí. Entonces, oye, aquí nomás pa, nomás para la foto. Sí, nomás más para la foto, literal. O, oye, vampiro, te quería preguntar, dejando fuera los conflictos entre Saúl y Markovich. ¿Qué lectura tienes de Markovich como guitarrista? ¿Qué le dio la obra? ¿Qué le dio a la obra de Saúl? No, pues un guitarrista grandioso, súper arreglos que hizo, eh, muy bonitos, que, que marcaron un sonido, pues eh, es un sello, un sello para el grupo, ¿no? Para mí es. Yo que estoy tocando esas canciones, me encantan esos arreglitos. Es muy bueno el maestro para ese tipo de cosas, ¿no? Yo, como decías en principio, pues yo soy mucho más sencillo. Él es más elaborado, él es muy elaborado y con un gusto, pues, bien bonito, ¿no? Es como entre clásico y mexicano, latinoamericano. Eh, sin duda, pues, llegó a dejar un sonido. Él llegó a dejar un sonido bien importante dentro de la banda. Como muy andino, ¿no? El, el sonido que traía. Sí, sí, sí. Y como te digo, es... es eh, es insu insustituible ese sonido. O sea, es forzoso dentro de, de la historia de este grupo. Oye, cuando tocaban las rolas, eh, o sea, cómo, ¿cómo era tu proceso para hacer tu adaptación? O sea, ¿respetabas las líneas de, de Alejandro o, o, o tú hacías, acorde a tu visión, lo tuyo? Porque llegaron a tocar, por supuesto, pues canciones de caifanes en vivo. Sí, era, bueno, ahí como era jaguares. ¿eh? Se trataba uh -huh. de buscar un sello propio y de, de buscar más la, una identidad propia, ¿no? Entonces era, aunque prácticamente es lo mismo jaguares que caifanes, pero pues es otro, es otro grupo, ¿no? Ahí se, nos podíamos dar la chance de, de mostrar nuestras versiones. Ya ahorita con Metamorfea me, no, yo trato de tocarlas como son, porque creo que es lo que la gente está buscando. Yo como bien fan de los Beatles, me encantan los Beatles, y yo sé que Paul McCartney podía tocar, hay unos guitarristas que tocan 10.000 notas más, o a lo arreglos diferentes, pero no, yo quiero escuchar esas notitas que grabó el señor George Harrison y John Lennon, es lo que yo quiero escuchar. Entonces, eh, yo estoy seguro que los fans también quieren escuchar las canciones como son, entonces por respeto a todo ese... Pues esa música tan importante que marcó vidas de tantos, mi idea es tocar las canciones como son, ¿no? Que está increíble porque eso le da respeto a la pues a la memoria del momento y a la memoria de la misma música, ¿no? Al final del día. Oye, Vampiri, ¿cómo viviste ese último concierto que dieron en 2019 los jaguares? Eh... En el Machaca fue, ¿no? Ah, en el Machaca, sí. Oh, estuvo, estuvo muy bonito, estuvo muy padre. Ahí eh, fue como el regreso. Y todos estábamos bien contentos de que como que como que había mucho. Estaba la intención de hacer más shows. Pero luego se cruzó la pandemia. Y pues ya todo se, como que se enfrió. Pero mira, Jaguares. Jaguares tiene que regresar porque la gente lo está pidiendo. Y aparte. Eh, yo estoy como el, como el doctor Jalife, ¿no? no me hagan hablar de más. Venga. No, pues mira, yo eh platico algo con Saúl, ¿no? Y sé que él siempre cumple su palabra, así que ahí estamos. Este te digo que no me, no me hagas hablar de más, mi querido Javier. No, 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 hasta donde tú quieras, vampiro, por supuesto, por supuesto. O sea, no, mira, es una etapa bien bonita musicalmente, eh, y, y yo creo que, pues sería muy triste no continuarlo, uh -huh. hay que, en, en algún momento tiene que regresar, Saúl estaba bien contento, pues es que, es también, es una parte artística de él, bien importante, y muy diferente, diferente ¿no? es diferente que es muy diferente, Caifane, sí. sí, 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 donde tiene otra forma de expresión, es el mismo compositor y todo, pero no sé si será la época o será la influencia de tocar con gente diferente, o lo que sea, pero también suena diferente. sí, yo, yo sí siento sí. alguna diferencia en ciertas canciones de jaguares uh, en, con caifanes. no, quizás siento como uh, es que también los últimos discos de caifanes ya fueron complicados por la relación que tenían, pero definitivamente sí hay mucha gente de que quiere que regresen los jaguares. Así es. Oye, y ¿cómo fue? que... Perdóname, vampiro, por favor. Que, que los, los discos de Caifanes eh, fueron como... Pues te iba a decir que era como, como, como una cuestión ascendente, ¿no? Porque cada vez estaban como mejor los discos. Aunque debo decirte que el primero tiene un encanto. Sí. El primer disco así sencillito tiene un encanto. Todas esas canciones, pues están súper buenas y los arreglos, todo está súper bien. Digo, y sencillito entre comillas, ¿eh? Porque es un discaso, entre comillas sa, 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 Sí, sí. será por eso me encanta esa canción. O sea, que, que súper rola. <laughs> Oye, hay una parte que, que, que es disruptiva también en tu carrera, que es el, el proyecto este de La Esfinge con Cristian Castro. ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? Pues resulta que un día me llama y me dice que le ayude a hacer un grupo de, de rock. Y yo siempre tuve la, la idea de que pues, Cristian es un gran cantante. Y dije, pues, sí, sería bueno hacer un, algo con él, ¿no? Y, me empecé, y empecé a trabajar con él. Y él vivía aquí en Los Ángeles. Empezamos a trabajar todos los días, ¿eh? Casi nada no más cuando yo tocaba, todavía no estaba con mi esposa ni con la niña. Entonces me pasaba todo el día con él trabajando en la, yo en la música, él con las letras, porque hizo todas las letras, ¿eh? él hizo todas las letras y híjole, fue bien complicado. Fue mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Fue muy divertido. Este, a mí me cae súper bien. Creo que para mí, Cristian es alguien como de la familia, y yo, yo también para él, estoy seguro porque pues fuimos haciendo como, pues, como una familia, terminamos hasta viviendo juntos, se vino a vivir a, a, la, a mi casa, ¿no? Y entonces una amistad pues bien chida, a mí me, lo, lo adoro a este pinche Cristian, y salió ese disco, salió ese disco y, y lo chistoso es de que yo quería jalarle más palado pop, porque pues dije pues hay que aprovechar su, su, sus raíces pop del muchacho, y él quería irse más para el. Para el heavy, ¿no? <laughs> se, se cambiaron los papeles. Sí, exacto, es lo que te iba a decir. ¿Qué que hizo para el heavy? Pues yo nunca he sido heavy, ¿no? Para empezar. Pues no es otra. Más rock, pero pues no es el heavy, ¿no? Aunque hay cosas de heavy que me gustan. Pero él sí, de plano, que a él le encanta Tool y ese tipo de cosas. Aunque también le gusta The Cure, el, o sea, le encanta el rock, ¿eh? Le encanta el rock yo digo, Todos lo vincularíamos con otros géneros, ¿no? Pero qué chido. o sea, Sí. No, y tiene un vocerrón Cristian Castro, aparte. Impresionante. Desde los demos, o sea, cantando sentado, echando la flojera, ahí o a sea, una voz súper bonita. Como un piano, haz de cuenta. Y se cuida muchísimo. ¿eh? Muy profesional. No te toma nada frío, no te toma nada de alcohol, nada de drogas, que luego están diciendo de que, ay, no, es lo más sano. Y debe de comer está, también muy bien y todo eso. Está locochón, pues, si ¿Está locochón? Pues sí, está locochón, pues. Es otra cosa. La neta, generalmente, los grandes genios se les bota la canica siempre, ¿no? O sea, sí, pero fíjate que es de, de las personas más aterrizadas que he conocido. Pese a que con él sí está grueso, ¿eh? Porque él, cuando salíamos a tocar, todo mundo lo reconoce. Ahí está, allí, canijo. Todo mundo lo reconoce. Pero él termina comiendo con alguien que, que se conoció en la calle. O sea, él es muy buena persona. Y eso lo saca de, 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 de su familia. Verónica es una muy buena persona. Y su papá también. Era muy buena persona. Entonces, o sea, salió así. Salió bonachón. Oye, este vampiro, ¿estuviste en alguna época con rostros ocultos? Sí. Ah, ¿Con... bueno. Faltó esa parte. Sí, ¿Cómo fue? ¿cómo fue esa parte con los rostros? Eh? Ahí cumplí mi sueño, porque como Arturo es mi maestro, cuando se sale Arturo, no sé quiénes entrarían, pero la cosa es de que yo entré después, esa es otra parte muy interesante de la historia de rostros. Cuando yo entro a rostros es porque se sale Felipe Staiti, guitarrista de los Enanitos Verdes. De los Enanitos, claro. Estaba con los rostros, porque los rostros fue un grupo muy importante. Era muy importante ese grupo en Guadalajara. Era el grupo importante, ¿eh? más que Maná, que después Maná reventó, pero en Guadalajara el grupo importante era los rostros. Entonces yo entro con los rostros y papá a mí se me cumple mi sueño, porque pues como Arturo era mi maestro, era así como un ídolo. Entonces llego con él, llego con Cala, y ha sido el día de las etapas más divertidas. Cala es muy divertido, lo quiero muchísimo, lo veo muy seguido. Y pues les pues sigo guardando mucho cariño y respeto, son mis maestros. Oye, ¿estaba el Bola también en esa alineación? Eh, un, bueno, el de Bola, de hecho, también fue baterista de Azul Violeta. Sí. Bola fue baterista de Azul Violeta. Mira, Richie de Velanova fue baterista de Azul Violeta. Bola Domene fue baterista. El Nacho de Cuca, baterista de Cuca, fue baterista de Azul Violeta. O sea, de ahí salió un montón de gente. O sea, mucha gente pasó por Azul Violeta, ¿no? O sea, de muchísimas mucha gente, bandas. Mucha gente salió, pasó por ahí. Qué chulada. Oye, ¿y hay planes de regresar con Azul Violeta? No, no, porque... Siéndote sincero y, y... sé que esto a mis excompañeros no les gusta. Pero pues fue un proyecto que no funcionó. O sea, no tiene caso... Y no estoy diciendo que sea malo o... O sea, fue muy bueno y a mucha gente le encanta, a mí también me gusta, pero pero no funcionó. O sea, hay cosas que funcionan y hay cosas que, que no funcionan y pues para qué estar de necio, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que fluyen así como mantequilla y otras que de plano la, la misma vida te va diciendo, güey, por aquí ya no. Quizás fue el momento, a lo mejor estuvo adelantado. A lo mejor ahorita hay más gente que le gusta ser violeta que antes, fíjate. Pero yo digo, que pues sí. ya. Pero yo digo, ¿ya para qué? se hubieran manifestado unos 15 años antes Bandera oh, sí, oye. oye Vampiro fíjate que hago una dinámica con mis seguidores en donde les permito eh, mandar algunas preguntas a la persona, al invitado eh, en la historia del canal eres la persona donde más preguntas llegaron por supuesto las las, eh, las seleccioné porque en todas nos tardaríamos quinientas mil horas, pero me gustaría hacerte algunas. Eh, mira, vamos a ver. Eh, Mauricio Villarreal te pregunta cuál banda lo ha llenado más. Azul Violeta, Jaguares, Maná. Es que mira, todas todas tienen su encanto. Sin embargo, hay una con la que ya te identificas más que en mi caso es Jaguares porque no nada más es lo eh, no nada más es la cuestión musical sino que te entiendes con las personas tienes el mismo lenguaje y eso facilita mucho a que las, los proyectos también perduren no uh -huh. entonces con Jaguares hay una similitud de ideas pues muy completa no hasta en la cuestión social y política Pensamos igual, pensamos estamos en el mismo canal. Sí, o sea, hiciste más clic con, sí. con, con todo el entorno de, de jaguares que con los otros proyectos. ¿no? Sí, definitivamente. O sea, Saúl es una persona que, que le gusta mucho profundizar en temas, ¿no? Entonces, eh, todo el tiempo, y es bien padre estar con él, platicando ese tipo de cosas, y entonces eh, hay una comunión, ¿no? Hay una comunión de ideas. Mira, Omar Montes Ábalos te pregunta, una buena pregunta sería, ¿por qué no lo invitaron para ser parte de Caifanes después de que Markovich ya no siguió en el grupo cuando él era parte de Jaguares? Pues quizás porque si entro, pues ya es Jaguares. Sí, 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 <laughs> nada más habría que sacar a Diego, ¿no? ¿no? No, Diego estaba. Ah, Diego estaba en Jaguares también, sí, sí. Es estaba en la, en la última etapa. Si yo entro ahorita a Caifanes, se vuelve Jaguares. Entonces, este... Pues yo creo que por eso. Pero tendría que estar Federico también, ¿no? Pues ahí estaba Marco. Sí, Marco pero al final, al final también, ¿no? Al final. Al final. Sí, sí. al final. Oye, mira. Pero bueno, pues que me inviten. Sí, no a ver, Saúl, ¿qué onda? Ay, por mí no hay problema, yo nomás digo que... Pues... Ahora, sí que por, ahora sí que por mi negativa no es. Sí, no, más bien, bueno, pues son planes distintos y visiones distintas y... Mejor esperemos el regreso de Jaguares, la neta. Sí. <laughs> Oye, mira, aquí. Eh, José Sergio Ruiz te dice: ¿Cómo hizo el sonido de guitarra en cuando la, cuando la sangre galopa de Jaguares? Mira, ese disco, el, el ingeniero se llama, se llama Edward Willings. Y él es el ingeniero grabó casi todos los discos de Smashing Pumpkins. Okay. Entonces él estaba muy clavado experimentando con sonidos bien saturadotes. <laughs> y, y, y así están las guitarras, si se fijan varias canciones, los, las guitarras están muy saturadas. Por ejemplo, la de Dime de un amor que no ha sufrido, que es un bonus track que está has escondido hasta el final. Okay. Hay tanta distorsión ahí que deber, deberían de ver el ruido que, que había cuando no tocas. Un ruidajero, obviamente, pues eso se corta, ¿no? <laughs> Era así una cosa infernal el ruido. O sea, puro sonido como de estudio atrás, ¿no? Así. ¿no? Ah, sí, y, y trépale al ampli al 10. Y lo con lo que se pueda. Pero esa es a veces la, la, justamente donde entra la visión de un productor, ¿no? De me quiero ir por acá o me quiero ir por acá, ¿no? O sea, que eso está padre, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí dejó su sello, Howard, ¿no? Aunque él era el ingeniero. Él era okay. el ingeniero. Porque productor en ese disco no hubo. Fueron ustedes. Nosotros mismos, sí. sí. Oye, aquí se llama Beatli Be, Canopus. Dice que cuente la historia detrás de la canción Tu Luz. Que rollo. Tu luz. Pues esa de canción es un homenaje a George Harrison. Uh -huh. Que es eh, pues el guitarrista de los Beatles para mí, George Harrison cambió mi vida, eh, no nada más musical eh, en todos sentidos. Yo a George Harrison le debo muchísimo. Yo estoy muy clavado en la onda de la filosofía hindú. Okay. Y, y George, bueno, mi papá compró un libro de los Hare Krishna cuando yo estaba chiquito. Ese libro se guardó por años, un día me lo encontré, lo abrí y veo que el prólogo es de George Harrison, pues yo ya era fan de los Beatles, y lo empiezo a leer y me empieza a interesar mucho la filosofía hindú. Son vegetarianos, es que yo estaba en esa etapa en la que pues te digo que no me cuadraban las cuentas, pues no creía en nada y me gusta muchísimo lo que es la lo que están planteando ellos, me parece como que es inteligente, tiene lógica, no hay misterios, no es por, no es porque así es, hay una explicación te hablan de diferentes dimensiones, te hablan de diferentes planetas superiores, planetas inferiores, cosas que, que no se te plantean en otros lados y tienen mucha lógica. Todo se reduce al final de cuentas en que tú puedes creer en lo que tú quieras. En, si quieres que, que el micrófono es Dios, pues está muy bien. Este, o nada, y no importa, no importa si crees, no importa si rezas, lo que importa son tus acciones y lo conforme a tus acciones es como te va a ir en la vida, en esta y en las que siguen, ¿no? Y que vienes a aprender, vienes a, a dar amor, la, la, la principal misión aquí es venir a, a dar amor. Obviamente, pues tampoco creas que yo soy la gran autoridad como para decir, ay, sí, yo doy yo, yo, mucho yo, 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 yo amor. Pues no, pero es la, es, la, es la enseñanza, ¿no? Que hay que ir desarrollando <laughs> poco a poquito. Oye, es la, y, y es una visión, la neta chida, o sea, y es que realmente, vampiro, yo creo que... Si, si, tú tomas la, la, la visión pura de, de, de pues muchas religiones, pues realmente no son, no están equivocadas. El problema es cuando, cuando jerarquizas una institución, ¿no? O sea, porque el mensaje yo no creo que es el problema. El problema somos los humanos, ¿no? Y las ambiciones sí. que tenemos. El mensaje es correcto. El, el problema ha estado en que algunos vivales se han aprovechado pues para crear control. Y para enriquecerse, digo, yo, yo les digo, miren, acérquense a cualquier religión. Pero cuando les pidan dinero, ahí échenle cuentas. Sí, ahí, ahí viene la parte peligrosa, ¿no? O sea, oh, y todas te van a pedir dinero. Oye, mira, eh, aquí te pregunta Jor El, ¿qué fue lo que más le gustó de estar con Maná y qué fue lo que no le gustó de estar con Maná? Bueno, acá lo más bonito fue que por primera vez estás en un grupo donde ves que, que, que va creciendo poco a poco, ¿no? Aunque fue así como que muy de repente, pero pues sí, también vas viendo desde abajo, ¿no? Desde abajo vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo. Y, y eso, eso es bien bonito, ¿no? Eso. Después lo volví a vivir con Jaguares también, porque empezamos también desde abajo, es que. Hay mucho trabajo detrás de todos los grupos, ¿no? No crean que, que ahí de repente ven grupos exitosos y dicen, ah, pues estuvo bien fácil, no, hombre. Se le batalla mucho, ¿eh? Sí, y más eh, por pues, decir, en el caso de, de Jaguares, pues muchos decían, ah, pues es que Saúl Hernández, no, güey, pero pues hay que levantar el proyecto desde cero, porque también es, eh, o sea, en el. Cuando vienes de, de un proyecto como, como Caifanes, o en tu caso, Maná, superar esa. Eso está muy cañón, o sea, y que te dejen de vincular también siempre, pues es imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a Saúl le han preguntado de que, oye, ¿qué se siente que, que pues, eres una, una leyenda viviente, que has modificado la historia y no sé qué? Y dice, pues mira, lo, lo más bonito es que, que no me doy cuenta. Ah, pues sí. Es mejor así, o sea, no... Sí, 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 o sea, al final del día, man mantenerte en la tierra, ¿no? O sea... Pues es que es nuestra chamba, ¿no? Es lo, la chamba de todos, ¿no? la que van ustedes todos a hacer todos los días. Pues tampoco les debe parecer sorprendente, ¿no? Yo creo que es lo de siempre. Lo sí, claro. Acostumbrado. Ahora, aquí, en nuestro caso, hay que decirlo, pues estamos viviendo una, una vida de fantasía, ¿no? Gracias a la gente, o sea, estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Y vivimos de ello. Eso, eso no está tan fácil y hay que agradecerlo muchísimo. Oye, Iván y en esa parte te quería, o sea, te quería preguntar, en algún momento, o sea, porque estás de acuerdo que cuando, cuando empiezas a tener éxito y en todas las bandas, o sea, has estado en las bandas pues, de las más grandes, ¿en algún momento perdiste el piso en cuestión de, de ego? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Mira. Sobre todo por esa formación que te digo espiritual. Y eh, te, yo tengo una, una forma de, de, de vivir. Me gusta la austeridad. Gente. Yo en eso coincido con, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, no, nada más es una cuestión de finanzas, de gobierno. Es una forma de vida, ¿no? Una forma de darte cuenta de que. Hay muchos conceptos erróneos, el que, el que la gente admira, el que tiene mucho dinero, el que... Entonces te, estás, la búsqueda en tu vida es pues, justamente tener dinero y tener dinero, y eso pues no te trae la felicidad. Ni... Me parece que es erróneo ese concepto, ¿no? El respeto de darse por otro tipo de cosas. Tenemos multimillonarios en este país que han hecho su dinero al amparo del poder. Eh pues este traficando influencias y con corrupción y con robadera y media y eso no tiene nada de, de admirable no si tú te, te echas un vistazo a desde Carlos Slim o valleres o la todos ellos tienen historias de corrupción enormes y tienen miles de millones de dólares eso es obsceno eso no es para aplaudirle eso para mí es una cosa enferma enfermiza para qué quieres miles de millones de dólares y sales a la calle y ves tanta pobreza, ¿cómo no les duele el corazón? No? Y todavía llega un gobierno que va a ver por las causas populares, que quiere ver por los más desprotegidos, ah, no, vamos a meterle mil amparos para que no pueda hacer nada, y el INE no se toca, y la Suprema Corte no se toca, y nada se toca, y que las cosas no cambien, ah, pero no me llames conservador. Quiero que las cosas se queden como estaban, que se conserven en el mismo estado, pero no me llames conservador, porque entonces ya me estás ofendiendo. Entonces, eh. Esa es otra etapa, otra faceta de mi vida, mi querido. Sí, que, que justamente te quería preguntar ahí, vampiro. Eh, o sea, ¿en qué momento empiezas eh, pues a ser como más activista en el tema de la política? Quiero dejar claro que yo eh, generalmente en este espacio no se habla de política, pero la verdad sé que es una parte pues, realmente elemental en tu vida y es algo que, que la neta respeto. Pues mira, lo que pasa es de que en este país se abusó mucho se abusó demasiado, la oposición piensan que el problema de ellos es López Obrador, no, el problema es la gran corruptela que dejaron, la gran colota que dejaron y que el, y que el pueblo ya les dio la espalda por lo mismo. Dejándote tú de, de ideologías de izquierda a derecha. A mí me gusta la izquierda, pero deja tú de izquierda a derecha. A mí no me gusta que me roben. Entonces, este, nos robaron demasiado. Se, se incrustó una mafia, pues la mafia del poder, o sea empezaron a legislar de acuerdo a sus intereses y ahorita lo vemos, es difícil, es difícil nada más regresar a, a, la, a como estaba la constitución antes del neoliberalismo, o sea, las conquistas sociales de la Revolución Mexicana para llegar al cero, se agarran con uñas y dientes esta gente ¿eh? y no quieren soltar por ningún motivo privilegios, ya no les decimos, oye, regresan a los que nos robaste, ya nada más decimos, ya no vas a robar más. Quédate con lo que te robaste, ya no nos robes. Más. Y no, hombre, no, no quieren. O sea, es una cosa eh, tremenda. Y, y pues siempre he tenido ese, esa inclinación sobre la izquierda, porque la izquierda es, es lo, que ha, lo que ha traído el progreso, ¿no? Mira, por ejemplo, hay ideas de derecha que ahorita eh, ya serían absurdo apoyarlas, ¿no? Por ejemplo, por pues la esclavitud, ¿no? Y ahorita nadie va a decir, oye, pues no, la esclavitud está bien. Pero en su momento hubo gente que decía la esclavitud está bien, y defendían la esclavitud, y decían que eran su derecho tener esos, esos esclavos, ¿no? Todo ese tipo de cosas aquí las cambiando, y la gente que no entienda las ideas de izquierda de ahorita, pues a lo mejor sus hijos se las van a entender, o sus nietos, pero para allá vamos. Es el futuro de la, de la evolución de la humanidad. O sea, ¿tú crees que el futuro social está en la izquierda y no en la derecha? Sí, porque la derecha, pues, ellas están eh, defendiendo el status quo, ¿no? Ellos no quieren que cambien las cosas porque ellos están bien. Aunque, si te das cuenta, el, el gran absurdo de que tú, desde la campaña de Fox es el cambio, ¿no? Un cambio que nunca llegó. Y luego está gobernando el PAN y, y siguen promoviendo el. Hay que votar por el cambio. O está gobernando el Peña Nieto y su campaña es el cambio. A ver, espérate, tantito, pues si tú estás gobernando, ¿por qué quieres que cambie? Ahorita que está gobernando la 4T no está proponiendo un cambio, está proponiendo la consolidación del proyecto. O sea, sí, claro. son, Hasta ellos mismos aceptaban de que, pues, están mal las cosas. O sea, eh, yo creo que la oposición no ha entendido ni siquiera por qué perdieron en el 2018. Como que piensan que fue por cuestiones, cuestiones climatológicas y que a lo mejor en el 2024 el clima se va a acomodar mejor para ellos. Pues no, señores. La cuestión es de que están... ¿Cuándo te ibas a imaginar tú que PRI, PAN, PRD, los tres principales partidos históricos, estén juntos y estén en la lona? ¿Por qué? Porque la gente ya dijo, ya basta, es demasiada robadera. Desfalcos por aquí, eh, eh, miles de millones aquí, miles de millones por acá. O sea, un personaje de Coahuila que ni siquiera gobernador, cinco mil millones de pesos que entregó el gobierno de Estados Unidos a México. O sea, no, no Porque para pronto te dicen, es persecución política. O sea, todo es persecución política. Todo mundo acepta que había una gran corrupción antes, pero nadie la hizo. Porque en cuanto tocas a uno, nos tocan a todos y no se toca y... <laughs> Hijo. Sí, claro. Parece sí. que la corrupción la hicieron extraterrestres. Sí, o sea, creo que, digo, generalmente yo no, no, no me gusta opinar de política, pero sí creo que... Eh... En general, el, el ser humano también no está preparado para tener también tanto poder, ¿no? O sea, y hay gente que estando pues, en el poder se vuela la cabeza. Eh, eh, dígase políticos, dígase empresarios, dígase líderes de opinión, ¿no? En general. Pero, digo, qué, qué bien que esta parte. Pues de tu vida que es importante, las, la puedas como, como, como trabajar, mi vampiro. Y sé que tienes tu programa, ¿no? Tengo mi programa, se llama tengo otros datos. Ahí lo pueden encontrar en el canal de, de Buenas Fuentes. Tengo otros datos, ¿verdad? Se llama. Tengo otros datos, se llama okay. el programa. Y pues ahí estamos eh, poniendo nuestro granito de arena, porque sí. Si... Mira, fueron sí. más de 60 mil millones de pesos, nada más en el texano de Peña Nieto sin contar el de Calderón, que se gastaron en comunicación social, o sea, que les dieron a los medios de comunicación. Por eso es que te, tú te encontrabas que en, las, en los grandes medios de comunicación, pues el país era Suiza, no había problemas, el problema era la oposición, ¿no? Ay, López Obrador quiere venir y vamos a hacer Venezuela. Cortan el presupuesto al chayote y, y el 2018 se dan cuenta de que, ah, espérate, el país tiene muchos problemas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Pues los problemas ya existían, pues ni modo que hubieran nacido en el 18, ¿no? Pero ahora sí los ven y los empiezan a magnificar, pues para que les des dinerito, pero no les dan dinerito, pues más empiezan el golpeteo. Ese Es como un, un tipo de extorsión. Es una mafia los medios de comunicación. Ese es, mira, se ganó el, el Poder Ejecutivo y de alguna forma el Legislativo porque tenemos mayoría. Eh, pero el Poder Judicial está en manos del PRIAN. Los organismos autónomos están en manos de ellos, la Suprema Corte está en manos de ellos, los medios de comunicación, los poderes fácticos, ¿no? Los medios de comunicación, el poder económico, todo eso está en manos de ellos. Y algún, esos, esos no se cambian por elecciones. O sea, el, el dueño de Coppel o el dueño de FEMSA que dice, me, me haces pagar este, 60 mil millones de pesos de impuestos, pues mejor me invierto mil para que, te, para que te hagan un golpe de Estado o para que te saquen, ¿no? Me sale más barato. Contra ellos estamos luchando, ¿no? O sea, no está nada fácil, pero afortunadamente el pueblo está bien despierto. Oye, vampiro, bueno, regresando ya a las últimas eh, preguntas que mandó la gente, tengo una de Túnico Agüero que te pregunta. Eh, ¿Cómo fue la experiencia y química de hacer música con Héctor Jerónimo en Monoplasma? ¿Por qué se separaron y qué va a pasar con el segundo disco que terminaron? Pues allí no pasó nada. Allí, este, se hicieron unas grabaciones, también se le hizo su luchita, pero no, no pasó nada. Así que ahí se quedó. Ahí se quedó. <laughs> Exactamente. Oye, aquí Cronos Box te pregunta, te pregunta, ¿grabará nueva música con Cristian Castro en la Esfinge? No, no, no sé, todo puede suceder, todo puede suceder. Ahorita no hay planes de eso. Eh, híjole, es que de verdad no tienes una idea cuántas te mandaron, ¿eh? Y esto, mira, este, este ya lo habíamos platicado, lo de que si te consideraron para ser guitarrista de Caifanes en el 94, pues sí, ¿no? Así es. Eh, estoy buscando alguna otra. Ah, mira, esa está buena. Hola, Javier, buen día. Te pregunta Ricardo Mode. Eh, ¿Le puedes preguntar cómo fue el proceso de adaptar y ensamblar las canciones que hicieron en el Machaca del concierto de Jaguares junto a José Manuel Aguilera? Pues es una parte bien chida porque. Ahí empezamos a combinar lo que es las dos etapas de Jaguares, el equilibrio, con las otras, con las otras canciones. Y como te decía hace rato, para mí José Manuel Aguilera pues, es un gran guitarrista. Y es muy padre ver cómo empieza a aportar en las otras canciones, ¿no? En La Vida No Es Igual, eh, Fin, todo ese tipo de canciones que él no grabó y... Y empiezo a trabajar con él y empiezo a ver cómo es su forma de trabajar también, ¿no? Empiezo a ver que él, él es muy a la antigüita. También es muy a la antigüita. Él es así de que. Pues tocarlas y tocarlas y tocarlas y, y, y empezar a buscarle. Empezar a buscarle y. No, increíble. Bien padre. Ojalá que, que se volviera a dar esa, esa mancuerna. Como, como un método bien old school, no, ¿no? Vampiro así como hasta que nos sangren los dedos, güey. Así es. Porque, por ejemplo yo me gusta mucho como que grabar y, y ya con la grabación empiezo yo a, a hacer mis arreglos, ¿no? Y él el no, el, bueno al menos allí en esos ensayos era como, pues a darle, vamos a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle mil veces hasta que ya tienes la parte. Eh, aquí Irving Barrios te pregunta, también pregúntale sobre su paso por los Concords. Los Concords fue una etapa también muy interesante. De diferentes eh, integrantes de diferentes agrupaciones famosas empezamos a hacer esta este combo y fue muy padre estaba Leonardo Lozane en las vocales Mauricio Clavería en la batería Poncho Toledo en el bajo estaba en la guitarra también estaba también ahí bueno estaba el Jonás estaba no el Jonás oye sí, el Jonás que sí, es sí. un personajazo Puta genio y figura güey? el Jonás sí. Es que mira lo que pasa es que todos los grupos de rock en español de esa época todos nos conocemos, todos somos amigos, porque no sé cómo sea ahorita, pero en aquel entonces, como tuvimos cerradas las puertas en todo, cuando alguien hacía algo o le abrían las puertas, nos daba mucho gusto. Que te enterabas de que Tri a Perú, híjole, qué chido, ¿no? que Café Tacuba hizo esto, y Uy, qué padre. Porque sabíamos que esa puertita que se abría era para todos. Claro, claro. claro. Entonces había una hermandad súper chida y, y de repente dijimos, oye, pues ¿por qué no tocar también, no? Tocar juntos. Y esos fueron nuestro, nuestros intentos de, de hacer ese tipo de colectivos. Híjole, ese, ese de los Concord fue padrísimo porque sí había mucho talento ahí. Digo, Leo es un excel, extraordinario cantante. Este, y bueno, Mauricio para mí a mí me parece un, uno de los mejores bateristas también. Sí, yo a Mauricio lo conozco desde el, como desde el 91, 92, fíjate. Ellos vivían en Chile, nosotros fuimos con Maná, y allá los conocía Mauricio, desde entonces, fíjate. Y luego ellos vivían aquí en Los Ángeles, y me vengo a Los Ángeles y conozco a sus amigos. Hay una relación muy, muy estrecha con Mauricio, muy, muy, muy estrecha. Eh, y con Leo, pues a mí me gusta mucho cómo canta Leo. Todos, es que todos los conocemos de hace muchos años. Sí, no, no, no. Y, y aparte, ¿sabes que también, vampiro? Yo creo que algo que ayuda mucho para que luego se encuentren los músicos son los festivales, ¿no? Siento que ahí es como una fiesta de, pues de, pues de todas las bandas, se encuentran ahí, ¿no? Sí, sí. Y antes se daban más, o oh, bueno, no sé, creo que, creo que ya hay menos hoy en día. Pero antes había también esto lo que te digo, que las premiaciones de Eres y, mm. y la revista tu, ese tipo de cosas que, que nos ponían a los grupos de rock siempre de un lado y los pops del otro, ¿no? Entonces sí. había mucha convivencia entre todos. Oye, ¿y en ese entonces te llevabas con alguien del pop? Sí, pues los que vas conociendo, ¿no? Por ejemplo, los chavos de Timbiriche son bien buena onda los, 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 los hombres, las mujeres, pues no quiero ser mala onda, pero <laughs> no tanto <laughs> las duras penas te andan saludando pero lo que es Eric Rubin Eric Rubin le gustaba mucho ser violeta es rockero Eric sí, 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 y Diego Schoening súper buena onda el Benny eh, de repente Ilse de ahí desde de Flans una vez ahí en el festival Acapulco me prestó un dinero porque no traíamos dinero, me prestó una feria que nunca le pagué, aquí públicamente lo digo. Ojalá que no vea el programa, que no me cobre. Ese fue como el 94, yo creo. Los pauperos, sí, no, es que antes sí estaba súper más dividido. Ahorita me llama la atención en los festivales que, que, pues ya ves una banda de rock, un rapero, este, uno de norteña, ¿no? O sea, creo que ahorita está mucho más, este hay más diversidad, ¿no? Ahorita en los festivales. Sí. Y fíjate que volviendo un poquito al tema social, a mí me llama mucho la atención cómo de repente le ponen atención a lo que dice, aunque o sea, que Shakira, ¿no? Ay, no, que, este, que su posición política, o sea, ¿no? ¿Por qué piensan que, que alguien que se dedica al pop va a tener la, la como que la la conciencia social, como para hacer ese tipo de preguntas y como para hacerles caso. Mira, nosotros cuando íbamos a Televisa, que era muy poco, la verdad te dan ganas hasta de vomitar, o sea, la frivolidad, y la carencia de una conciencia social, o sea, ahí sí, que si tenías poquita conciencia social no podías estar ahí. Entonces, como para que vengan a decirnos eh, y que nos den consejos en ese tema, creo que son los menos indicados, están. Totalmente en el privilegio, con sus exigencias absurdas, de que quiero primera clase y los hoteles los más lujosos y todo ese tipo de cosas. O sea, no, no tienen contacto con la realidad alguna Oye, mi vampiro, ya cerrando, este, pues, ¿qué le puedes recomendar a los nuevos músicos que, pues, que están buscando un lugar, un espacio para poder vivir de, de su arte? Pues que se dediquen a otra cosa, mi querido Javier, porque... El Sabo, porque cuando sí. le hice esta pregunta al Sabo, me dijo que estudia en arquitectura, güey. Pues alguna cosa así, algo de provecho, que, lo, que, que le hagan caso a su mamá y a su papá, güey. ¿qué nos dicen? Pónganse a estudiar. No, mira, este... Yo lo que les puedo recomendar es que como decíamos al principio del programa, la música es un arte como todo arte es subjetivo. Lo que a uno le gusta, al otro no le puede gustar. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso puedo tener comentarios de que desde que soy una completa basura hasta que soy un dios y uno tiene que tener el punto medio de saber que no eres ni una cosa ni eres la otra, ¿no? Hay que saber dónde estamos parados. Pero lo que voy es de que Hagas lo que hagas, va a haber gente que te critique. La cosa es de que si tú quieres darle gusto a alguien, si tú piensas que ah, esto es lo que está ahorita de moda, es lo que está sonando y voy a darle por ahí, pues porque me vaya bien, pero si no te convence a ti, va a ser bien difícil que comiences a otro. Ahora, que si tú le das por tu lado, Chain Marín o sea, lo que sea. Va a haber gente que no le va a gustar, pero si te gusta a ti, yo te aseguro que va a haber otro que te también le guste. Va a haber otro loco igual que tú. <laughs> ¿Verdad? Entonces, nadie nadie está autorizado para decirte que lo que haces no sirve. O sea, te, tiene que gustarte a ti, convéntete a ti mismo. Y con eso te aseguro que vas a encontrar gente que también le guste. Que al final del día, creo, vampiro tiene que ver con que la honestidad contigo mismo, ¿no crees? O sea, claro. si pretendes hacer algo que que no eres y que no te llena, lo vas a terminar reflejando a la gente, ¿no? Y en tu obra, por supuesto. Y no te sale, porque, pues, o sea, ¿qué es lo más fácil? Pues ser tú, ¿no? Si quieres ser otro, no te sale. Hay que, hay que ser uno. O sea, y al final de cuentas, así es. Tú lo sabes bien, Javier. este, Al final de cuentas, vas a salir tú, ¿no? Sí. Por más que digas, este, ah, este, pues a mí me encanta este músico, quiero hacerlo por ahí. Al final de cuentas sales tú. Sí, para <laughs> bien o para mal. Oye. Para bien o para mal siempre para la para verdad mal. sale. O sea, siempre sale la verdad. O sea... es inevitable, es inevitable. ¿no? Oye, mi vampiro, ¿y qué, qué otros proyectos tienes ahorita pensados para el futuro? Digo, Metamorfea me está eh, a full, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué más tienes pensado? que podamos esperar del buen vampiro. Ahorita estoy muy clavado con lo de y bien contento de que está creciendo poco a poquito, bien orgánico, eh, se nota como como ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Entonces estamos muy emocionados con eso. De repente lo que quiero hacer, nomás que también no hay tiempo, lo que me gustaría hacer es un dentro de mis ideas locas hacer una grabación de puro piano, así puro piano, o sea, que no haya nada de guitarra, pues puras cuestiones de piano, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer. Ejecutado por ti, por supuesto. Sí, 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 sí. Órale, eso estaría bueno. Composiciones ¿Cómo? mías y tocado por mí. Órale, un disco de piano instrumental. Así es. ¡Wow, estaría increíble eso! Porque, digo, has explorado cosas instrumentales, por supuesto, ¿no? Pero más enfocado al rock, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En esta parte sería chido ver esa faceta, vampiro. Sí, La neta. sí, sí. a lo mejor, pues nomás La van a escuchar tú y otro que se lo no, mande. Pero... Hombre, <laughs> vampiro. Pues, tú sabes que tú eres un rockstar, mi vampiro. Todo el mundo te conoce, oye. Pero, pues por el gusto, ¿no? Más que nada, darme mi gusto. No, está bien. Oye, mi vampiro, ¿y, ¿y ves alguna inclinación musical de tus hijos? Sí, 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 sí. mi hijo ya tiene sus canciones. Me dijiste que tocaba eh, la bataca, ¿no? No, él toca los teclados, canta, ah. compone, y las canciones están buenísimas, ¿eh? ¿eh? Lo pueden encontrar como Kennedy. Kennedy. Kennedy, es Ken. Luego tiene como tres rayitas estas, diagonales. Diagonales. Ken. Me di algo así. Si quieres, me lo mandas por WhatsApp. y lo mando. Yo lo pongo y aquí está, sin bronca. está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. La, la música es buenísima. O sea, él acá, es el tecladista aquí. entonces. Él es el compositor y, y, y arreglista y, y productor de todo. Él hace todo. O sea, él programa las baterías, los bajos, eh, los teclados, las, graba las voces, él hace las mezclas, él hace todo. Uf, ¡Qué chula! ¿Y, ¿Y qué se siente como papá ver así como el resultado de tu hijo en la música? Pues este, preocupante porque él, por lo mismo... <laughs> Vuélvete doctor, hijo. Sí, no pierdas oye. el tiempo. Híjole, mano, le, le pasé la enfermedad. Sí, wow. <laughs> pero muy bonito. Y mira, está, están buenísimas las canciones. ¿eh? Ahora sí que, pero a nivel internacional, así ¿eh? aunque... Okay. A lo mejor porque soy el papá, pero no, no ¿eh? No, Dios. No, yo creo que, es que bajo mi crítica es muy muy bueno su material. Okay. Pues, pues mi querido vampiro, de verdad no sabes cómo agradezco tu tiempo, eh, tu espacio. Este ha sido un honor poder charlar contigo, poder eh, pues entender tu visión de la música, de la vida, incluso de la política. Eh, y agradezco muchísimo pues, la amistad, mi hermano, la invitación al concierto y, y pues que sigamos. Sembrando mucha más amistad, mi querido vampiro. No, pues estoy muy agradecido contigo. Y, y antes de que se me olvide, antes de que nos olviden, como dice la canción, fíjate que estamos por abrir un canal en YouTube del grupo de Metamorfean. Lo vamos a abrir y a lo mejor vamos a transmitir, yo creo que una vez a la semana. Entonces, ahora yo te quiero regresar. Este, la intención de que te queremos tener de invitado, ahora, okay. ah, o sea al revés. Ok, para tener nuestro invitado y nosotros te vamos a preguntar a ti. Okay. nosotros te vamos a preguntar de acuerdo. Porque mira, todo, toda la gente que has entrevistado, tienes un montón de historias a compartir. Sí, sí. La Entonces, amo. si nos haces el gran honor de tenerte hombre. en el programa, yo te voy avisando para que estés con nosotros. Será un honor, mi querido vampiro, y ahí platicarlos con, con ustedes. La verdad es que hicimos un clic increíble ahí. Y, no, hombre, será un honor, hermano, poder. Platicar con ustedes y cuando vuelvan a tocar en la ciudad, me avisas para mover este, pues el flyer. La verdad es que invito a la gente a que sigan a Metamorféame porque tocan increíble en vivo, traen un show increíble y, y la verdad es que representan con mucha dignidad la, la música de, de Caifanes y Jaguares. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Claro que sí, ¿no? Todos los shows que vamos a tener, invitado especial. Buenísimo, mi querido vampiro. Pues te mando un abrazo, mi hermano. Igualmente, mi querido Javier, un abrazo con muchísimo cariño.